muy buena gente. Ahora me explicas. De Maldonado. Ah, metiste tú la cosa. ¡Cling! Y sí. Fuiste hasta Tacuarembó. La gente del aeropuerto. Maldonado. Encontré, en Montevideo los encontré. ¿Cuánta gente fue a la charla? ¿Qué diste, una charla? Dimos una charla con un cardiólogo. ¿Más de 1000? Pero, ¿cómo llegamos al cardiólogo? ¿Y la charla de qué fue? Que era fútbol. Número uno. Yo fui el moderador. Ah, pero veo que hay demasiadas preguntas cargándome y no preguntas para ilustrarse. Escuché esta barbaridad. Pensamos que era fútbol. Quiero decir, al margen de todo esto, un genio que hemos tenido en la Argentina, el mejor del mundo, un ejemplo. No, no, la charla con un cardiólogo. No, 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 el cardiólogo fue el que habló y yo simplemente moderaba. Pero lo que quiero decir es que me siento... ¿Vos moderabas? Sí. ¿Y vos qué explicabas, por ejemplo? No, elegía los tiempos para poder que alguno pudiera preguntar. Me gusta mucho el idioma. ¿Y eso, perdón, eso es todo a Donoren o...? No, con el doctor. Con el doctor Currones. A ver, ¿eso lo ofreciste en algún lado? No, no, ¿es una participación tuya que haces sin fines de lucro? No, no es exacto. A ver, pero no, perdón. No, perdón. ¿Tiene representante? Perdón, el cardiólogo seguramente fue... Castañino. El abuelo fue presidente independiente. Bueno, el cardiólogo seguramente fue sin fines de lucro. ¿Vos cobraste? No. Ah, no. ¿Trajiste chocolate, algo? Decime la verdad, decime que no cobraste porque... No, pero no hablemos de esos temas. Vas con un cardiólogo, con una eminencia, y vos decís... A ver, ¿qué fue lo que hiciste? Señor, pregunte usted. Señor. Última pregunta. Última, pasamos al bypass, vamos a decir... O sea, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo mira? ¿Conociéndolo o no? Para mí lo donó a una... Igual es un crack, ¿eh? Porque a fin de año tenemos la de, señor... ¿De dónde es? ¿Cómo que no? De Audifarm. De Audifarm. Marco Hendler. A fin de año. Muy bien. Sí, Marco, no, el ruso se picó vecino. 2 de diciembre. 2 de diciembre, ya estamos en un evento. Son espectaculares los eventos de Marcelo Benedetto. Sabes cuando empiezan, pero no sabes cuándo terminan. No. Si se atrasa la banda que tiene que tocar, puede seguir hasta las 6 y 7 de la mañana, que no hay ningún problema. Pero espere, simplemente le quiero decir que acá le voy a dar una información de la selección argentina. ¿Con quién juega el segundo amistoso argentino? Muy bien. Ah, ¿lo tenés? ¿Querés que te lo diga? No, en un ratito, en un ratito. En algún momento pensé, ¿se puede hacer un amistoso argentino-Uruguay? Nos queda cerca, ¿no? Por ahí puede ser potencialmente para lo que te conté hace unos días, que Argentina se va a despedir a la Argentina. Pero te voy a contar el segundo con quién va a ser. Señor Manusa. Pollito, ¿cómo va? Le va? Bien, Manusa. Bárbaro, muy bien. Llegamos al viernes. No es poco, muy contento. Semana agitada. Lindo viernes. Señor Hendler, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Amigo. Muy bien, lleva un gusto grande. ¿Tus cosas? Bien, para la radio hoy. Fui a la radio. ¿Cuál es el tema que más escucha en FM 100? Que estás, no escucha los temas, porque no. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? A ver, ¿no hay un ranking? ¿Y cuál va primero? Súbeme la radio, que esa es mi canción. ¿Ese es uno? ¿El tema uno? Ah, un poco. ¿Dos? ¿No tiene los primeros tres? Los primeros tres más escuchados. Despacito ya murió, ¿no? ¿Les murió? Ahí está. ¿Este es el uno? No me hagas bailar. ¿Hoy es el uno? ¿Es uno esto? ¿El número dos? ¿No tiene los tres primeros temas? Nos estamos pidiendo usted pregunta tabla de posiciones fuera argentino. Yo te voy a explicar algo. Esto lo hace programación. Nosotros nos dicen, hablar no cuatro minutos, cortar. Pone música, vos qué haces. A ver. Gane. Ruso, gambete. O sea, este es el tema, más escuchado. Sí. Más escuchado. Bueno, señor Maurito Palacio, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, River que se prepara para el gran duelo contra Lanús, el primero del partido y revancha. Tiene un fin de semana de descanso, como todos los equipos del fútbol argentino, pero estará en Cardales. Y creo que de las sorpresas que va manejando Gallardo, hoy podemos empezar a hablar de algo. Ah, señor Renato, ¿cómo le va? Muy bien, Seba. Con cuestiones futbolísticas de cara al partido del próximo miércoles por Copa Sudamericana de Independiente, pero desgraciadamente, una vez más, Independiente es noticia por otros hechos que se han dado y que ya vamos a contar en un ratito. Vamos a charlar en un ratito. Sí. Hola, Juancito. Hola, Sebastián. ¿Cómo le va? Mañana amistoso con Ferro por la mañana. Yo, Guillermo... licenció a Wilmar Barrios y a Pablo Pérez. Uh-huh. Uno por lesión para que se recupere de todo el fin de semana y Pablo Pérez porque hoy apareció en Casa Amarilla, pero le dieron permiso para que vaya a Rosario para estar junto a su familia. Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Uri? ¿Bien? Hola, Seba, bien. Muy bien. San Lorenzo preparando el amistoso de mañana, taller de remedio de escalada del rival. Va a cuidar mucho el Pampa porque hay muchos tocados. Muy bien, deme un título, por favor, de Racing, Joselito Amado. Buenas tardes ahí para todos. Del amistoso con los Andes, lo más positivo, Ibargüen metió un gol y quiere titularidad. Lautaro Martínez metió un golazo y seguramente vaya al banco. Muy bien. Está el señor D'Amico ahí, a quien saludo. Patricio, ¿cómo le va? Grande, fue, ¿se acuerda de Patricio? Y Fernando también. Ahí está. Fue, la verdad, muy querido por nosotros. Jugó con mi hermano. Se fue a Francia de muy jovencito, me acuerdo. Después le perdimos el rastro. Y hoy está acá, de vuelta, está jugando para el... ¿Es verdad que juega para el Copelo, para el equipo de Mariano? Ahora vamos a charlar un rato. El equipo de Mariano Lavalle. El último enganche de los countries. Ya vamos a estar hablando. Porque además creo que
le mete una buena charla motivacional, es un entrenador. Bueno, vamos a estar hablando enseguida con D'Amico. Está el señor Lugones. Esto, ¿no? Entonces, ojalá nos baje los brazos Holland, sí. Ojalá podamos trabajar juntos y que seamos unánime en el reclamo. Basta de estos tipos, basta en Independiente y en otros clubes, ¿no? Lo que me ha instruido la gobernadora, el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, es que vengamos a hacer la denuncia, que lo acompañemos y también que le reclamemos a la justicia que estos tipos que están pensando en un viaje pagado por quién sabe qué sector a Paraguay no puedan viajar, no salgan del país o no los dejen entrar a Paraguay directamente. Estos barras en especial de Bebote, o sea, ya hizo la denuncia penal, pero ustedes van a pedir la detención. Es que es lo único que en el mundo del fútbol siempre estas cosas parecen tan complejas, ¿no? ¿Qué pensaríamos de una persona, de un delincuente que se sube a tu auto, ponele, y te pasea 15 minutos y te dice, me tenés que dar $50,000 porque si no, acordate de esto, acordate de lo otro, mirá que sabemos esto, sabemos lo otro? A nadie en la cabeza se le pensaría que otra cosa que la detención debería tener esa persona. Es una privación ilegítima de la libertad, es una amenaza, es una extorsión. O me das $50,000, vos sos el único que no pusiste plata para esto, le dijeron a Holland, de todos los técnicos sos el único que no pones plata, y no es así, ¿viste? ¿Holland pensó en irse? ¿Le dijo usted que se quería ir? Esto, te da miedo esto, realmente. Nosotros estamos medio, el equipo mío, yo mismo, ¿no? Chocamos siempre con los barrios y te vas curtiendo y te amenazan, y sin embargo, vamos y seguimos adelante, pero no todos sentimos de la misma manera. O sea, yo me pongo en el lugar del técnico Independiente y en el shock que tiene que tener una cosa que le pasó ayer y que no es una cosa que tenemos que pensar que es dentro de lo que pasa en el fútbol. ¿Qué importa que ha pasado siempre? Se tiene que terminar de una vez. Claro. Vinimos para hacer otra cosa, ¿no? Basta, o sea, si en una época a este Bebote lo mandaban al Mundial con todos los gastos pagos, listo, ya está, ya fue. Ahora es otra cosa, ahora lo queremos meter preso. Bueno, Juan Manuel, le mando un abrazo grande. Y esperemos que salga todo bien. Gracias, ¿eh? Ojalá que Holland no baje los brazos, ojalá. Bien, ¿Holland puede irse? No. Por lo que yo tengo ahora, no. Que no quiere decir que en algún momento... No lo pensó. Desde ayer hasta hoy no lo haya pensado. Porque seguramente... ¿Pero quién lo protege a Holland? ¿Quién puede protegerlo de esta gente? Si no van presos. Por ahora a mí me suenan todo a discursos y como tales pueden ser mejores, peores. Pero la acción, ¿dónde está? ¿Qué hace libre este muchacho? ¿Qué es lo que hace libre? Lo que pasa, lo importante, Aldo, es la actitud del club. Obviamente el club no lo puede... No puede resolver un tema que viene de larga data, pero sí, si actúa... para de alguna forma proteger o no avalar al revés, de hecho, la actitud de la barra. Hay un enfrentamiento marcado hay una postura bien marcada de esta comisión directiva desde hace un tiempo de combatir. Claro. De hecho, aparecieron durante muchos partidos pintadas en contra del presidente Independiente. El tema de Holland, Sebastián, para mí, por lo que pude averiguar desde ayer hasta hoy, ayer sobre todo, que fue cuando se produjo el hecho, al mediodía, porque no fue hoy trascendió, claro. Fue ayer al mediodía, yo creo que estaba golpeado y que en algún momento lo pensó. Hoy, habiéndolo hablado con su entorno y después de una reunión que ya tuvo con los dirigentes Independientes, en ningún momento a los dirigentes Independientes le manifestó esta posibilidad. Sí creo yo, por lo que pude averiguar, que si se repite una vez más, porque ya son tres episodios de estas características, yo creo que ahí sí puede ser el punto de inflexión. Si se repite una vez más. ¿Cuál sería el punto de inflexión? ¿Que vaya preso? No, el punto de inflexión sería que para tomar una decisión que lo agredan otra vez. Que se repita el hecho. Bueno. Para que no se repita y, no sé, sí, ahora, seguramente... Viajan a Paraguay. No, yo creo que a partir de ahora... Me imagino que se van a tomar los recaudos para que determinados hinchas no viajen. Imagino yo, no sé. No es lógico que puedan salir. No sé cómo seguirá ahora el avance. Hoy entra el fin de semana, no sé cómo seguirá el avance de la justicia con la denuncia que está haciendo en la fiscalía. Porque como es hoy contaba el propio Ritondo, es un delito de acción pública, puede actuar de oficio, en este caso la fiscalía. Y tenía que hacer la denuncia y la hizo el propio ministerio a través de Lugones. Bien, Renato, gracias. Dame un título de River. Bueno, creo que Gallardo
tiene en su mano una de las sorpresas para sorprender a Lanús. Ahora me lo contás. Sí. Habló el entrenador de la selección argentina hoy. Uh-huh. Habló hoy de una conferencia de prensa. Y en esa conferencia de prensa dio respuestas interesantes, pero sobre todo hizo foco a un apellido al que se le preguntó. Se le preguntó por el Pipa Higuaín. A ver, la percepción que uno tiene es que el grupo, creo que lo de Claroviglia también, sí, lo va. El grupo tiene ganas de que Higuaín tenga alguna otra oportunidad y no haberse ido por la puerta, si es que se fue por la puerta de atrás. Esto es lo que dijo el técnico del seleccionado argentino. Banco de pruebas para algunos futbolistas. No porque se esté probando y porque no se conozca la capacidad, pero algunas convocatorias uh-huh. es porque, por ejemplo, la de Craneviter es un lugar que él entiende que hay que estar en la búsqueda de jugadores. El segundo amistoso será con Nigeria. Confirmado. ¿Con Nigeria? Confirmado. Ah, bueno. ¿En dónde, otro nombre? ¿En dónde? Me dijeron el lugar es a 2 horas de Moscú. Claro. Ya te lo voy a decir. Lo que pasa es que, Marce, yo entiendo mientras buscás, entiendo lo del banco de pruebas, pero sí. Es como un mix, porque por un lado vas probando, pero por otro lado tenés que ir encontrando la fisonomía del equipo, ¿no? La prioridad es el funcionamiento. Si claro. querés, yo lo amplío, pero no, lo que quise marcar es cortito, no, no se entendió, con mucho tiempo, sí. Es que si aparecen nuevos nombres es porque todavía está en la búsqueda claro. de esos 15 jugadores que yo te conté que nunca pude dar al aire, pero los 15 están. Que están confirmados sí. y que falta un resto. Bueno, claro, la ciudad será el reemplazante de Gago, naturalmente, ¿no? Claro, Krasnodar. ¿En dónde? Krasnodar, a dos horas de avión de Moscú. Ahora, imagínate, a ver, sí, pero lo que pasa es que es enorme Rusia, entonces claro, va a haber mucho vuelo. Es un continente, Rusia. Claro, y sí, va a haber mucho vuelo interno largo, o sea, ya en Brasil nos pasaba y decíamos, ¿a dónde hay que ir? Y te tocaba el norte sí. y nosotros hacíamos vas en Río de Janeiro. Claro. Sí, señor. Y de ahí tenías, ibas a Belo Horizonte, ibas a San Pablo. Pero acá, mira, fíjate, entre a 2 horas en avión de Moscú. Sí, sí, sí. Y puede haber diferencia inclusive de uso horario? No, ¿no? No, perdón, de temperaturas. De temperaturas. Las temperaturas, esto lo leí, las temperaturas en Rusia, según el lugar que le toque, pero pueden cambiar, estamos hablando de... Drásticamente. Sí, de tener 15 grados menos, 15 grados más, ¿eh? O sea, sí. es muy cambiante. Y además son vuelos realmente muy largos. Sí, o sea, señor. Rusia va a ser desgastante para aquellos. Hay que ver cómo toca el seleccionado argentino, cómo sale el sorteo. Es otro tema ese. Pero seguirlo va a ser todo un tema. Yo sé que hay muchos que dicen, vamos a Moscú y punto. Está bien, harán base no. ahí. No, no, tenés... Pero hay vuelos de ahí, ¿eh? Sí, no. Hay, es largo, ¿eh? Es largo, largo, largo. Bueno. De la lista, fíjate que repitió 20 nombres de los que jugaron eliminatorias. Suma Craneviter, suma el Kun que se había lesionado sin el Kun visitado. Hoy citado, es titular. Tú. Titular, sí, titular sí. Titular indiscutible. Le gusta mucho a San Pablo. Él entiende abuelo. Que con Messi... Hoy, el que mejor lo entiende... Es el Kun Agüero. ¿Sale Benedetto? Y claro. No, es que va a depender de los partidos porque hay veces que puede jugar con un 9 y detrás del no 9 puede todavía. Jugar... No, te cuento. No, bueno, estoy diciéndole. No, que ustedes se imaginan una selección en el Mundial con Benedetto, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Otra cosa. Bueno, con un 9. ¿Qué le molesta a usted? Los que convoque de acá... No, pero para yo lo que... ¿Quién sale, Benedetto? La pregunta es un 9... Agüero y, Agüero le y Messi. Agüero lo imagina como un 9 de punta o al como un 9 por sí, detrás lugar del 9 de punta. Anótense semana en que viene a Bomarito, a Branquita y a Leo. Bracamonte. Vamos a hablar con Bracamonte. Vivió mucho tiempo en Rusia. Que venga Braca. Con su guitarra. Que el venga Bracamonte. De la sexta de Boca. Sí, vamos a charlar un poco de Rusia. Él vivió mucho tiempo en Rusia. ¿No? Si, cita, no puede dar... es verdad. Sí, si cita alguno de Boca y River, viajan después... Del Superclásico. Sí, después del Superclásico. ¿Cuántos jugadores? Dame un título de Boca. Bueno, hablábamos de la posibilidad de los huecos que le han quedado a Guillermo para armar el mediocampo. Yo no descarto a Jara en la mitad de la cancha. De hecho, mañana con Ferro juega Peruzzi como lateral derecho y Jara en la mitad de la cancha. Se la va a repartir con el uruguayo Nández. Muy bien. Esto pensando en Belgrano, pero también en River. Miren esa cara. Miren esa cara que está entrando. Algo trae. Opa. Miren esa cara. No, por Dios. No, ¿cómo le va? ¿Cómo? Usted cuando entra da miedo. Sí. Estuve hablando con relación a lo que informaba Renato. No, digo, para. Porque aquel la... Para. Porque usted... No, a ver, no le puedo decir algo. No usted no entra por entrar. Usted no, entra cuando tiene algo fuerte. Sí. ¿Vos viste quién se rió, no? Sí, aquel. No me tires, tío. A ver, cuando entran a Zarala, sería bueno que traigan información, Marcelo. Contéstele. Pero usted contéstele obviamente, con información. Sí, hablé con alguien muy cercano al círculo del holanismo, de Ariel Holland. No es un momento para reírse. Bueno, te digo algo. Como decía Lugones recién, están con miedo. Es la cuarta vez que reciben amenazas de este personaje, una en Mar del Plata, otra en Perú y dos aquí.
La noche obviamente fue la peor. Y están evaluando qué hacer. Lugones te lo dijo dos veces. Quieren ver el tema de la respuesta también de la dirigencia, cómo suceden las cosas en las próximas horas, pero están muy preocupados y se sienten inseguros y desprotegidos por lo que les está pasando. Bueno, así que... Yo te digo que... Es que te digo... Hasta aquí no han tomado ninguna decisión, pero están evaluando qué hacer. No es fácil, gracias Marcelito. Sí. Poné un poquito de música y saluda a Patricio D'Amico, así charlamos un ratito. Poné un poquito de ciudad, lo sentamos, es alguien a quien conozco hace mucho tiempo, Ima de Vélez Arfiel, y yo jugaba en Parque. Y eran clásicos. Los partidos de Baby Fútbol eran clásicos. A ver... Yo si te acordás, pero hubo partidos en los que echaban a los padres todo afuera y terminamos jugando a puerta cerrada. Sí, era increíble, ¿no? Nosotros éramos dos. Me acuerdo de vos, que tenías mucha sangre, mucha voluntad. Y sí, era jugador bueno. Europeo, muy educado, y que era difícil. En el fútbol argentino, muchachos como vos, la verdad que... ¿Te acordás que es difícil? Eran partidos, yo te puedo decir algo... Voy a contar algo. Mi vieja, cuando jugábamos con Gimnasia, que era un clásico para nosotros, Gimnasia Lima Belezar, Joaquín B. González, me dice que tiene un buffet espectacular. Imagina, sí. Aprovecho para decir. Se come bien, sí. Primero me hacía dormir la siesta. Me hacía dormir la siesta. Jugás con Gimnasia, tenés que dormir la siesta. Y después, y los padres de Baby Fútbol se deben acordar de esto, guarda las zapatillas que llevas porque patina la cancha de Gimnasia. Y nos poníamos limón. Limón. Limón o una gaseosa cola. Para que no resbalaba la cancha. Resbalaba ustedes. Mucho. Resina. Bueno, la profesionalidad de Parque, ¿no, Sebastián? Y nosotros íbamos, sabíamos que... Sabían todo. Sí, era, sí. Pero era lindo partido, lindo, era lindo partido. ¿Vos jugás con tu hermano? Éramos dos. Si no hubiésemos sido dos, no sé si hubiésemos llegado, porque creo que teníamos otra mentalidad, nuestra familia también, y mucha competitividad, poco compañerismo, me parece, en el fútbol argentino. ¿Ustedes son mellizos o gemelos? Vos con tu hermano. Somos mellizos. Son mellizos. Yo tengo mellizos, nena y nene. Y están así, es una vida como la que uno cree, que se van juntos a todos lados, que se extrañan más de lo normal, o no están así. Hasta que estuvimos en Argentina, creo que sí, porque éramos un clan, ¿no? Me parece, después Europa, ahora Fernando está en Badajoz, yo estoy en Italia, o sea que nos abrió un poco la mente y nos sentimos por teléfono, pero cambia un poco. Pero yo creo que en Buenos Aires era fundamental por el tema del sentido de pertenencia, ¿no? ¿Cuánto viviste en Francia? En Francia 5 años. Ocho en Italia. ¿Jugaste al fútbol ahí? Jugando ahí, sí. También me recibí en Clairefontaine de entrenador en París. Uh-huh. Y estuve 7 años yendo, siempre en honor a Carlos Bianchi, ¿no? Que quería seguir su paso. Así que linda experiencia. O sea, Bianchi es tu referente. Bianchi sí, fue nuestro referente. Escucha, sí. ¿Y ahora viniste ya a quedarte en la Argentina? ¿Estás acá? Y les digo la verdad. Sí. Mis padres me quieren sacar el pasaje para Pavía. Quiero traer la camiseta de donde yo entrené ahora hasta junio, en el ascenso italiano, que tenía mis orígenes. Me dice, Patricio, andate, porque ven que está muy difícil el fútbol. Y yo creo que ellos me ven mucho mejor afuera. Pero yo la quiero luchar, me quiero quedar. ¿Por qué? ¿Extrañabas? Por los amigos. ¿Extrañabas por los amigos? Por lo que es Mariano, porque es el grupo del colegio. Creo que por mis viejos, mis hijos están en la Patagonia. Ellos vinieron en Europa, en Francia, en España, en Italia, jugaban al fútbol. Uh-huh. Acá llegaron y me mandaron un audio, papá, fuimos a rugby porque en el ambiente del fútbol no hay compañerismo, no nos integran. Escuchame, o sea que se sufre un poco, la Patricio, verdad. Patricio, a ver, ganás un montón de cosas cuando estás así jugando al fútbol en Europa, pero también se pierden otras que son casi irrecuperables, ¿no? Yo creo que sí, una gran precariedad afectiva por el tema de los amigos, de la familia. Por eso creo que cada día que yo estaba en Europa pensaba en el día que iba a volver, así que me preparé mucho, ojalá pueda tener una oportunidad. A ver, ¿estás jugando con los chicos del Copelo, con la Valle, sí, con toda esa banda? Sí, sí, también estamos hay dos equipos, está la Resaca, que está... Sí, los muchachos, les mando Magnati, y vos vas a jugar con ellos. Y no los das charlas, ¿no? No, están ellos. Mariano es alguien extraordinario en cuanto a su llegada. Sí, muy parecido a Carlos Vives, fíjense, tiene muy parecido a la cara, tiene muy parecido a Carlos Vives, claro. Tiene una onda Carlos Vives. Cante y el peor tres dedos del mundo. Yo creo que son tijerazos, sí. Cortes muy buenos, yo le digo que parece un estilista. ¿Cómo ves a nuestro All Boys hoy? Y All Boys lo veo, la verdad, que difícil a nivel económico, con un entrenador que lo conocí en Racing, a Nacho, cuando jugué, un ragazo excepcional. De mucho corazón, que es difícil igual estar en All Boys porque es un clan muy cerrado. Espero que le vaya bien, yo sé que está poniendo toda su voluntad. ¿Querés dirigir acá en la Argentina? ¿Te animás y te dicen, no sé, tal, agarrás?
con los amigos alrededor, yo creo que me animo a todo, hasta la selección en un día, pero todo para transmitir lo que es el amor, el compañerismo. Nómbrame un par de jugadores que teníamos en el Boys en tu época. Y estaba el Cabezón Sánchez. Cabezón Sánchez, un ídolo. Sí, Cabezón sí, Sánchez, Martín Andrés. Loverita estaba. Loverita. Carlos Lovera, excepcional. Loverita. Gran corazón también. Chicos auténticos del club, ¿no? Que yo creo que al Boys quizás necesitaría reintegrar un poquito, sí, a todo lo que es el Pato Solchaga. ¿No? El, sí, Pato Solchaga, que fue una incorporación, pero que después fue un referente, un, sí, ídolo. Pero bueno, como al Boys y cualquier otro barrio, ¿no? Estoy jugando también al equipo de amigos del presidente argentino Junior, de Pelusa. Ah, mira vos. Lo conozco. Sí, 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 sí. Y es lo mismo, ¿no? Creo que mantienen la identidad. Eso es lo importante. Está muy bien. Bueno, ¿y tu hermano está, me dijiste ahora? Fernando está en Badajoz, en la Badajoz. Época que estuvimos con Marcelo Tinelli. ¿Se quedó él ya? Estuvo en el Lille de Francia. Sí. Me gustaría que le dé una mano a Marcelo Bielsa en el Lille, porque Fernando es un referente como el Cholo, pero él conoció una chica de Badajoz y volvió, es muy feliz, tiene un campus de fútbol en Badajoz. ¿Vas a ver a veces a Gimnasia del Babi? Y mi papá tiene el taller, ¿tiene? A la vuelta. Así sí, que señor. Es algo, yo me siento muy identificado a ellos. No, me duele que mi papá, él me ve mejor afuera que acá, y así que es un poco difícil. ¿Cómo ves el Babi? Yo ayer, a ver, Patricio Amico salió del Babi, sí, del Babi Fútbol, de jugar en Gimnasia, y yo decía que por ahí el Babi te forma, te enseña, más allá de lo que puedes tener, pero te enseña a cabecear, a parar una pelota, a apoyarse en el compañero, te enseña. Para mí fue una escuela el Babi Fútbol. Y yo creo que hoy el Babi Fútbol está más competitivo, que no tiene que perderse la competencia, pero dejó un poco la docencia de lado, la desesperación, el que hay que ganar sí o sí. Yo he ido a ver algún partido, y no quiero generalizar, porque hay equipos que juegan bien, pero te juro, tiraban la pelota al 5, el 5 la peinaba, los otros iban para atrás, o se la daban al 2, y este le metía un pelotazo largo hasta el otro campo, y no salían jugando, y la verdad no se veía un lindo partido, decía, che, no se gambeteaba, no se entraba en pared, era más físico. No sé si viste algo. Yo te escuché hace unos días que hablaste de futsal, me encanta, del tema de las reglas, y yo, sí, creo que es ese. El Babi tiene que cambiar las el reglas. El camino es ese, sí, marcar, sí, las reglas, claro, los chicos necesitan. Te escuché muy bien. Es que para tema. Mí la regla, el reglamento del futsal es perfecto. Perfecto, perfecto. No tiene, para mí, no tiene un error el pase atrás al arquero, la cantidad de faltas. Es ágil, es rápido, usar el tiempo, usar la cabeza con respecto al tiempo, los segundos, para el entrenador saber cuándo pedir minuto, usar ese minuto que pedís. No, es espectacular. Y yo creo que el Babi Fútbol tiene, además de cuatro y el arquero en el futsal que se juegan. Sí. Hoy los pibes son muy grandes, la verdad son pibes grandotes, yo los veo encimados en una cancha, las canchas de futsal tienen medidas más grandes que las de Babi, por lo general. Sí. Creo que son 20 por 40 la de futsal, sí, creo, si no me equivoco, la de Babi, la que te toque, que yo, vas a la de Pacífico, de chiquitita, se chocan. Son pibes grandotes y no se puede jugar, no hay espacio. Entonces yo creo que deben hacer una reforma ahí, jugar las categorías, dos o tres categorías ya con un jugador menos, darle la posibilidad que exista algún plan de rotación para que jueguen todos, que no tengan que meter un pelotazo largo. Bueno, situaciones que por ahí uno ve hoy en el Babi que tienen que mejorarse para después perfeccionarlo. Yo me acuerdo que jugábamos los sábados Babi y el domingo había que ir a jugar cancha de 11. También. Era así. Sí. O sea, no existía. Vos jugabas. Y si jugabas el último turno del Babi y terminabas a las 8 o 9, era comer, cama, y el otro día a las 11 de la mañana estabas en el club. Pero, si te tocaba en Argentino Junior. Pero era una genialidad. Era una genialidad, te digo, de las épocas más lindas de mi vida. O sea, ir en micro a jugar a Pontevedra, ir en micro a jugar a La Plata, ir en micro a jugar a Benavides. Lo extraño toda la vida, la verdad, eso digo. Y el sábado terminabas de jugábamos en parque, íbamos enfrente a la placita, y seguíamos jugando. O sea, íbamos a la placita de Villa del Parque, habíamos terminado nuestra categoría, y cruzamos, le pedíamos una pelota al bufetero, y nos íbamos a jugar a la placita, a la pelota, que me acuerdo que estaban las piedritas naranjas, ¿sabes cómo te tiraba? Te quedaban las frutillas así, ahí en la placita de Villa del Parque. Pero claro, los tiempos cambiaron, hoy no se ven chicos jugando en la vereda al fútbol, es verdad. Nosotros jugamos árbol y pared, era un arco, árbol y pared era el otro arco y jugabas. Bueno, algo se va perdiendo, digamos, cuando ves los chicos que van llegando a primera, que no tienen ese potrero. No tienen dominio. Algo se va perdiendo. Sí, claro que sí. Me dejás porque siempre hablan del Babi. ¿Qué jugador de Babi te sorprendió de esa época? De esos que decís, este es inolvidable. No sé si se acuerda que era Cotto, que jugaba Rubén Cotto. Pero Rubén 72. Era 72, claro. Sí, pero... Ese era crack. Y era un crack, y quedó chico, ¿no? Tenía un problema de crecimiento.
recuerdo bien, pero nosotros un día vinieron a buscarnos de Argentinos y de Parque y éramos auténticos donde estábamos, pero la referencia del fútbol para mí, infantil y de inferiores en Argentina, es Argentinos, sí, porque tenían los conceptos claros y venían preparados, como dice Sebastián. Me acuerdo una final en Gimnasia, nos hicieron 3 goles, sí, 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 que habían preparado los bombos, la top, mirá, llegaron ellos y bueno, hasta estaban pensando a poner limón en los, sí, en los zapatos, yo creo, sí, que... Terrible, ¿no? ¿Sabes que me acuerdo? Todo, en sí, Gimnasia, sí, sí, hacía... Ah, claro, vos jugás en Gimnasia. Newbery. Cristian Maceda jugaba. Cristian Maceda jugaba. ¿Sabes quién jugaba? Coto. Coto. Este, un tiro libre de Coto. No, te rompía te, todo. Te agarraba en la rodilla, no, le ibas a buscar a Floresta. Afuera. Cosa es que me acuerdo una vez una señora me... Con el cigarrillo me iba a hacer los laterales. Entonces, era el momento en que se podía fumar en lugares cerrados. Hoy parece una locura, ¿no? Y entonces vos jugabas y en el club la gente fumaba. Y mucho, ¿no? En un partido más gente los nervios de los padres. Y voy a hacer el lateral y el partido estaba recaliente. Una señora me pilla, puta. Me metió. Yo, no, fue bravísimo. Sí. Hemos vivido situaciones bravísimas. Era un clásico. Después Parque Gimnasia era un clásico. Después fuimos con Villaluro. Después fuimos con el Fortín de Tapiales. Estaba buenísimo. La verdad, la vida de club a mí me encanta. Ese pedirle la porción de pizza al bufetero. Te tomás una coca después del partido. La vida de club, la vida del sábado en el club, para mí es inolvidable. Sana. Inolvidable. Los años más felices, ¿no? Siempre digo, a mí me encanta. Los sábados, mañana salís y vas a ver los pibes que vienen con el. A mí me gusta ver de dónde son. Vienen con el jogging de un equipo o con el shortcito. Trato de mirarle el este de dónde juega. Media sal, y el padre bajando del colectivo o la madre con el canastito y el mate. No hay nada más lindo. A mí me encanta ver eso los sábados porque me crié de esa manera. Yo sabía que el sábado pasaba el vendo colchones barato, pasaba por Santo Tomé y digo, hoy es sábado, hoy juego. Era así, viste que era, para mí es el, o el afilador. Y ya te cuido del sábado. El sábado es el afilador. El que vende colchones barato y el fútbol, el futsal, bueno, el baby fútbol. Amigo. Sebastián, lo que te quería decir, en Italia el jugador italiano es lo que vos estás hablando. Son así. Sí. Se están todavía las madres, los padres están detrás. Me encanta eso. Y eso es Italia. Ojalá que podamos volver acá en Argentina. Deja de mandarle, ¿no?, un gran saludo al papá de una de mi debilidad futbolística, a Jorge Messi, que está mirándonos. Ah. Gracias por mirarnos, Jorge. Te mando un abrazo muy grande. Otro que jugaba, ¿qué decir? Por lo menos las cosas, no, pero, que vimos, jugaba bien. Sí, pero Pulga no, Messi no jugó Babi. No, en el interior no había, no hay Babi. No, jugaba en canchita de tierra ya. En el interior es tierra. Pará, Newbery teníamos cancha de tierra. ¿Se acuerdan la cancha? Tenés razón. Newbery y había otro equipo más que tenía cancha de tierra. Ah, no, fui a Villa Pineral a jugar, había un equipo muy bueno que llamaba el Fortín de Villa Pineral. No, pará, igual te quiero decir una cosa. Nosotros lo teníamos, a Gimnasia lo teníamos de hijo. ¿Usted, vos para Newbery? Newbery. La 73, viste, sí, que por cada categoría también es historia. Nosotros en Parque la 75 creo que era de las peores categorías en la historia de Parque. No. Pero, ¿cuál? La 75. Sí. Trapazo, pero era es más o más, más chico. Pero era dura nuestra categoría. Era dura, era metedores. Fíjate, no llegó ninguno. Luciano Castro, actor. Yo tenían otras orientaciones. Sí, ahora era durísima esa categoría. Era, para ganarla la tenía que matar. No jugaba por ahí, éramos medio Grecia campeón en la Eurocopa. ¿Se acuerdan? Sí, pero éramos duros. Y ahí salieron los hermanos Batista, de hecho. Sí. Yo me acuerdo los finales que jugaba, bueno, con Hebraica. Yo era, me tocó Trapazo, Rudman, los hermanos Batista. El Cholo no jugó. Comíamos Cholo, así. El Cholo era Estrella de Oro. El Baby Fútbol. Amo los clubes de Baby Fútbol. Te digo la verdad, en algún momento invitábamos pibe del Baby. Ojalá podamos invitarlo de vuelta. Es lo más lindo que hay. Ah. Bueno, la revista de Baby también, ¿no es cierto? La revista de Fulvito. ¿Fuiste tapa de Fulvito? Fui tapa de Fulvito. Bien, Gurí. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Pero para, sí. No, Gurí. No. La voy a traer, la voy a traer. Esto no se hace, decía el título. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias a vos y a ustedes. ¿Juega mañana en la escuela? Sí, ahí. Sí, mañana jugamos. ¿Cómo están en el campeonato? ¿Bien? ¿Bien? Estamos bien. Primero, sí, estamos bien. D'Amico, Chaverano, Martín Andrés y Juan Barba. Qué lindo. Bueno, Pato, gracias. Gracias. Saludos a la familia. Un fenómeno, señores. Patricio D'Amico vino a visitarnos, lo conozco hace un montón. Y la verdad que me gusta mucho hablar de Valle de Fútbol. Me encanta hablar de Valle de Fútbol. Qué lindo, es divino. El Río Pozo. Es lindo. Maroon 5. ¿Qué pasa con Maroon 5? Es Sheeran. Nunca podría laburar en la CIEN, hay que pronunciar todo eso. No, y después en Nacional, Ciro, Indios. Ahí está. Calvin Harris, Estelares. Bien. Estelares, suena Estelares. No te veo muy convencido, Ruso. Vamos a empezar con el nuevo de Café Tacuba. No, lo tiró Pozo. Yo te digo... Señores, vamos al rotativo del aire de Radio Rivadavia. Saludo a Jorge Messi. Jorge, abrazo, amigo. Gracias. Pato Solchaga. Y a Damián Sánchez, hombre. Sí, a la daga. Yo jugué con D'Amico, me dice Damián Sánchez. Abrazo grande. Señores. Dudoso. Las 8 del viernes. Oh, dale.
Sí, señor, las 8 del viernes, me disculpan. Necesito que bajemos un cambio, por eso a partir de este momento damos comienzo al Happy Hour Schneider. Happy Hour Schneider, señores, pero este Happy Hour no es solo nuestro, así que ustedes de su casa también pueden acompañarnos. Vayan a la heladera, agarren una lata de Schneider bien fría y prepárense porque se viene una pregunta muy picante. No me digas que no tienen latas en la heladera. Pibe, guarda, ¿eh? Contestá la pregunta utilizando el hashtag JuegaSchneider, arroba SchneiderAr, y van a participar para ganarse 24 litros de cerveza. A las 20:55 vamos a anunciar al ganador de este premio para disfrutar el fin de semana. ¡Acaba la consigna! ¡Vamos! ¿Me servís, por favor, Marcelito? ¿Puede ser? Uri. Vamos. Vamos, ¿eh? ¡Salud! Vamos, que vamos con la pregunta. ¿Está fría? ¿Bien fría? Bien fría. A ver. ¡Oh! ¡Qué rica que es, señor! ¡Salud, eh! ¡Salud! ¡Vamos con la pregunta! ¡Vamos con la pregunta! ¡Ahí está! ¡Salud, Gendler! La pregunta es, Schneider, atentos, ¿eh? Atentos. Estamos con... Estamos como queremos, ¿eh? Factura, salamín. Sí, la factura ya no tiene nada que ver. Ya pasó la tarde. Salamín, queso. Bueno. Viene la hamburguesa. Vamos con la pregunta, Schneider. Atención. A ver. Despacio, ¿eh? ¿Qué jugador argentino debutó el 20 de octubre del 76? Hace exactamente 41 años. ¿Podés repetir la fecha? Te digo. A ver. A ver. ¿Qué jugador? A ver. Argentine. Debutó argentino. El 20 de octubre. 20 del 10. De 1976. 19. Hace exactamente 41 años. Marcelo, ¿vos sabés inglés? Sí. Haz esta pregunta en inglés. ¿Cómo sería? Sale, se va. Después se va. No pierdas tiempo. Dale. A ver, the answer is. What player? No es tan difícil. A ver, dale, vamos. Vamos, a ver, Marcelo en inglés, porque puede haber algún... Puede haber, es vos solo. Puede haber algún señor que no se entiende y quiere participar. Claro, hay muchos turistas. No perdamos esta tiempo. Esta es la respuesta, Marcelo. Dale, vamos. Ponete la cucaracha. En inglés tenés. Ponete el auricular, Marcelo. En inglés tenés que decir, ¿qué jugador argentino debutó el 20 de octubre del 76 hace exactamente 41 años? No es muy difícil. Yo te daría una mano, pero si no lo haces vos, no tiene gracia. Entonces, vamos. En inglés, esto en inglés. Va. Which Argentina? What? Argentine. ¿Cómo? Which Argentina? No, ¿está bien? Pará, va bien. Eliminado. Chico. Pará de nuevo. Metió el which, ¿eh? Which Argentine? No, which, no. Who? Who? Player. No, who es quién? Player. Perdón. Sí. Argentina. Vamos. Who was Argentine player? No. Dale. Por Dios. Dale. Vamos. Who was... Jugos. Sí. Jugo seco. Player. Vamos. Marcelo, a ver. ¿De qué estionis? Va. ¿Qué? Ayúdalo. Vamos. ¿Podemos si todos a estudiar inglés juntos? Dale, vamos. ¿De qué estionis? ¿Play playing Argentine? Ahí está. Of 20 October. Dale, seguí. ¿Qué es alemán? Muy dale. Bien. Dale. October. 20, octubre, yeah. 20, no, 20 no, no. Octubre. Te digo, pésimo. Play, yo first soy, time. Yo soy un desastre, pero lo tuyo es increíble. La no actitud. ¿Te das cuenta por qué peligra tu participación? ¿Yo quién soy? Rooney, ¿sos? Sí, no, pero te digo una cosa, por no haber estudiado. Rooney. Fort Juan Hears. No, señores, bueno, cómo se ríen con nosotros, guachos, ¿eh? Ya nos van a ver. Ya nos van a ver cuando sepamos todo de memoria y nos digan, ¿vas a entrevistar a tal? Vamos. Señores, vamos a información. Bueno. Señor Angelici, abra el teléfono. Por favor. Open. The telephone. Open the phone. Open the phone. Please. Le pido, por favor. Open the phone. Open the phone. Ahí please, está. Angelici. Ahí está. Porque ¿cómo? Estamos call you. Yes. Y no atiende. Muy bueno, bien. Señores. Very difficult. Thank you. Ahí va. Bueno, vamos, bueno, señores. Hoy River se entrenó en el predio de 6 a puertas abiertas. Pudimos escuchar, primero observar el entrenamiento, y pudimos escuchar tanto a Enzo Pérez como a Jonathan Maidana hablando de este presente de River y de lo que se viene también en pocos días frente a Lanús. El 24... en el Monumental, el próximo martes. Este fin de semana le viene muy bien a River para solamente pensar en este partido de Copa,
Por eso, mañana, día sábado, se va a entrenar a puertas cerradas, pero el domingo ya se van directamente a Cardales, allí al Sofitel, muy bien, donde van a almorzar allí y donde el grupo de jugadores que va a quedar concentrado no se va a mover desde ahí hasta el martes por la tarde, que salgan con el micro al Monumental. Quienes no están concentrados también van a ir, pero con la diferencia que a la noche luego dejan el lugar. Bueno, después si querés te hablo del equipo. Enseguida hablas del equipo. Sorpresa que en un ratito. Señor Guri Alves. Sí, señor. ¿Repercusiones ya de su estadía acá, reemplazando ni más ni menos que al señor Pellegrini? Es una responsabilidad muy grande. Ah, más o menos. La de estar acá, ¿no? La de reemplazar a Pellegrini. No, reemplazar a Pellegrini. No, nada. Otro cargo. Yo quiero que usted me cuente cómo le va, si la gente lo ve bronceado, si no lo ve bronceado. No, pero, tráigame saludos. Yo quiero que el mundo de San Lorenzo Almagro ahora sí nos siga. Sí. Porque dimos un changüí importante durante todo este tiempo. Y ahora quiero... Claro. Este es de la cuna. Además, usted, dígame la verdad. Usted, de Boedo. No soy de Boedo, pero soy de San Lorenzo. Es de San Lorenzo. Usted es del Ciclón. Sí, señor, lo digo. Profe, tenemos varios del Ciclón acá, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno. Algunos los vimos nacer. Claro que sí. Vamos, Gurí, ¿eh? Vamos. A ver, San Lorenzo de mañana, como decíamos, juega amistoso frente a Talleres de Remedio de Escalada. Van a ser mayoría de suplentes porque Viaggio los quiere cuidar para el partido del próximo domingo ante Temperley. En el programa del señor, ¿sí?, que hoy pusimos nosotros al aire en 90 minutos, Viaggio dijo que ya no quiere volver más a la reserva donde dirigía. Lo contábamos acá el día martes. Lo adelantaba usted, o sea que la nota de usted es como bien, la confirmación. No, a mí me sorprendió cuando la pidieron. Esto va atrás de todo. ¿Le puedo decir algo? ¿No se enoja? Pero me... No había nada. Pero me nombró. Sí, ahí tengo una nota de Aldo, pone. ¿Me nombró? Pasó eso. No. No, hombre. ¿Usted me nombra cuando nos roba el audio? Dígame. Bueno, jamás. Le dijo a usted Pampa Viaggio que ya no quiere volver más a... Exactamente. Sí. O sea, o es todo o nada. Sí, Pampa que ya había desechado la oportunidad de dirigir a Patronato en diciembre del año pasado. Sí. Prefirió quedarse en San Lorenzo. Ahora, con la primera y viendo a ver qué pasa con Almirón. Que yo sigo insistiendo que es el candidato número uno y que todos los días se acerca un poco más a San Lorenzo. ¿Puedo decir algo de este tema de Almirón? Todavía no se concretó oficialmente ese llamado del exterior. Con lo cual crece lo que estás diciendo vos. San Lorenzo habló con su representante. Almirón pidió sentarse una vez que esté fuera de Lanús. Ajá. Si el 31 queda fuera de Lanús de la Copa Libertadores, quizá el otro día tenés novedades. ¿Por qué? Sí. Porque sí. Bueno, por eso, si supera a River Lanús, ahí se hace dificilísimo, pero quizá el primero de... Sí, señor. Saludo a Bochita Valerie, le mando un abrazo grande el día de su cumpleaños. Abrazo, Bochita. Pero sí, ¿cómo haces si Viaggio sigue ganando? Porque la gente va... Sí, la gente... Ahora, ¿por qué le pasa eso a los interinos? Que después que dejan el equipo de primera no pueden volver. Yo lo para mí la motivación... A ver, todos aspiran, salvo alguna excepción. Queda sin nada. A dirigir primera, no, salvo alguna excepción. ¿Te puedo decir algo? Horrible. Sí. Horrible. Lo que voy a decir es horrible. Pero es verdad. La plata está en la primera. Claro. El tipo que quiere vivir de eso. Claro. Es que nadie lo dice, pero. La guita está en la primera. La gran diferencia está ahí. Económicamente. Hay muchos entrenadores de inferiores que tal vez se quedarían, o se quedarían en una tercera para promover. Manusa. Pero la verdad que la diferencia económica es muy grande. Es muy grande porque no se gana bien. No, la plata está en la primera. El reconocimiento está en la primera. Claro. Por ahí tenemos que hablar del sistema, porque es así, pero. La guita está en la primera, el reconocimiento está en la primera. Yo sumaría un elemento más. Ganás 10 veces más. Conté el otro día que más allá de lo económico, que sí es prioritario. No es un tema menor. No, por eso es prioritario, prioritario. Claro. Pero lo que sí me parece es que la desconfianza siempre que hay entre el entrenador de primera y el de reserva, si el de reserva tiene ganas de dirigir en primera, no es bueno. Pero en algún momento chocan. No digo que pase siempre, pero es un síntoma de desconfianza. En el tema Viaggio se llevó muy bien con Bauza, se llevó muy bien con Aguirre. Sin saber que él tenía ganas de dirigir en primera. Porque hasta hace poco, ninguno tenía actitudes malas para con el técnico de primera. Nunca lo va a tener el Pampa también. Y el Pampa se convenció de querer dirigir primera cuando vio cómo cayó en el plantel. El tema es que si no entras en el círculo, después te quedas sin trabajo. Yo me acuerdo del Chino Benítez, por ejemplo. Estaban inferiores, ¿no? Sí, claro. Después de dirigir Boca, después casi no dirigió más. A ver, Alves le pasó lo mismo. Pompey, me acuerdo. Hay un montón que queda después fuera del círculo. Pero también es el desafío, como dijo Damián, de cada uno. Marcelo, ¿qué interinato terminó triunfando? El del Chino Benítez, recuerdo una copa fue. No, triunfando. Quedó fuera con Chivas. Interinato que después se hizo. No. Mirá,
Triunfando no, pero hubo un interinato que le dio continuidad a directores técnicos. Por ejemplo, Cristian Díaz, el 5-4 a Boca, sí. ¿Se acuerdan la moneda? Determinó su continuidad como técnico. Pero no triunfó. Pero no, pará. Un técnico que empezó interino y después se consolidó. No, difícil. Tiene que ser en equipo, no sean de los grandes. Ayudantes de campo, sí, interino, difícil. Interino, a ver, alguien empezó de interino y después se consolidó y hizo su carrera. Apuso. No, pero Apuso volvió. Pero está bien, pero Apuso siempre en Huracán. Yo te hablo, alguien que después formó su carrera siendo interino y después listo, ya está. Terminó en ese club. Me parece que un interino que se consolidó y que hoy. Fernández, el Nano Arián, por ejemplo, empezó como interino. Empezó Inglaterra, como interino. Después, ayudante de campo, diferente. Eso está bien. Carlos Isquia también. No, está bien. No. Pero esos son ayudantes de campo. Estás hablando de un tipo que se fue el de primera y cayó el de reserva y se fue a Isabela. Se fue el de primera, cayó el de abajo, subió el de abajo. Ahí me acordé. Era un interino, se hizo fuerte ahí. Vivas, ¿no? Vivas, es uno. No, Nelson, Claudio. No. Claudio Vivas. Claudio. Te voy a nombrar un poquito más atrás, los más jóvenes no lo van a recordar, pero fue el que descubrió, entre otros, a Claudio Borghi, Tardivo. ¿Se acuerdan? Alberto Pompeo Tardivo. Pompeo Tardivo. Sí, no hay muchos. Es mirá, nos estamos yendo, nos estamos por yendo eso te digo, es muy difícil. Porque después pero a mí me parece muy bien la decisión de Biagio. Pepe Romero, trabajaba en inferiores. Pepe Romero estaba con Paladino, los dos en inferiores. En inferiores. La primera y ya está. Ahí tenés un ejemplo, tenés Pepe Romero. Pepe Romero en All Boys empezó siendo interino. Sí, claro, con Paladino. Porque estaba en inferiores, empezó siendo interino. Sí. Y siguió, y siguió, y siguió. Y lo confirmaron, y claro, me acuerdo, y siguió, y ya está. Ahí tenés, y es más, tengo ahora, fíjate interino. Qué caso extraño. Lo que le cuesta otro lado a Pepe, en Ferro nada más. Fue a Ferro, pero no le fue del todo bien, volvió el Boys. Pero ahí está, ese es un caso, alguien que empezó tengo interino. Otro, sí. De Vélez, Falcioni. Falcioni estaba en inferiores de Vélez. Sí, señor. Sí, señor. Falcioni fue un hecho concreto. Sí. Después de Bielsa, Falcioni estaba en reserva. Bielsa, señor. Bielsa dirigía la cuarta, la quinta, se va el técnico, la posibilidad no lo conocía nadie. Y se impone como perdón, acá me escribe algún amigo, le voy a nombrar, Maxi, 1993, ¿sabe el apoyo? ¿No arrancó como interino de Estudiantes? No lo sé. No. ¿No? Lo fueron a buscar. Cuando se va a Estrada. Estrada. López Caballero, esa dupla de español, ¿no eran inferiores y subieron? No sé, pero no hay muchos casos. Ahora, eran de español. A mí me parece que cuando le agarra el gustito, te se vas. A ver, el Pampa Biagio puede estar haciendo un trabajo notable en inferiores, pero no se enteraba el... No se enteraba. Hoy el Pampa Biagio volvió a vivir, otra vez nota los programas, otra vez en el ruido, otra vez. Sí, codeándose, claro, con el candelero. Entonces, ¿cómo haces para después volver a generar la expectativa? Son oportunidades y las querés aprovechar. Además, hay una cosa, perdóname, Uri, por la cual yo avalo la actitud que tomaría Biagio. Es decir, entonces fracasé. Es decir, ¿cómo voy a presentarme al mismo lugar físico, en el cual fracasé, porque me devolvieron al origen cuando yo creo haber hecho un error. Ramón Cabrero, me dicen. Sí. Ramón Cabrero. En Lanús. ¿Ramón Cabrero era interino? Bueno, pero a ver, en ese caso, Aldo puede no leerse como un fracaso. Fue, a ver, una suplencia. Exactamente, una suplencia y volvés a tu lugar porque el proyecto institucional es otro. Pero no le interesa a Biagio suplencia. Ese es otro tema. No se siente maestro. A ver, suplencia. Él sabía desde el primer partido que volvía a la reserva. Te voy a poner un caso. Perfecto. Y ahora se dio cuenta que está para. Te voy a poner un caso, digamos, hipotético y absurdo, pero. Suponete que San Lorenzo va y contrata a Guardiola. Bueno, que Biagio. Está bien, pero te quedes un caso absurdo de un número uno total. Sí, bueno, vos volvés como diciendo, claro, bueno, vino Guardiola. Sí, Renato, ahora que no va. Acá me dicen, no, Mourinho era. Mourinho era. Era ayudante de campo de Van Gaal. No, era interino. O sí, empezó como interino, no lo sé. Yo hablo del fútbol argentino. No, pero era ayudante de campo con Van Gaal y después. Sí. Pero está malo que hace el Pampa Biagio, está bien. No, el Pampa está bien. Bueno, ahí va de acuerdo a tus expectativas. Pero además, yo digo, ¿cómo bajarte? Sí. La plata está en primera. Si el Pampa se muestra en San Lorenzo Almagro ahora, ponele que no dirija en San Lorenzo. ¿Alguna oferta va a tener de otro equipo de primera? ¿Sí? Mourinho no era un pichi. Benítez fue campeón en Boca. Lo que pasa es que ahí se mezcla un poco lo que dice Mauro. ¿Qué pasa si pones el listón muy arriba, terminan no eligiéndote? Y la verdad es lo que dice él. Si no entras rápidamente en la rueda, chau. Después te quedas afuera. Tal vez bueno, pará, te digo es más inteligente Manusa. Dar...
un pasito para atrás, ya mostraste lo que valés. Y que das un pasito para atrás y esperás otra vez tu oportunidad nuevamente en el club. Vos mostraste lo que valés. San Lorenzo decide que no sea el técnico de la primera. Claro. Te viene a jugar otro equipo, San Lorenzo lo pierde. Eso también, ¿eh? San Lorenzo, lo pierde. Sí. Tenía un gran valor en inferiores y San Lorenzo, por no darle la primera, lo pierde, ¿eh? La otra es que vuelva a reserva y te viene a buscar un equipo y te vas de la reserva. Sí, claro. Ya lo buscó Patronato antes, si no quiso ir. Pero Biagio fue claro. Por eso en esa nota que ustedes me... Sí, sí, ya sabemos qué le hizo a usted. No, no, que usted ahí. Ya sabemos. No me nombró, no interesa. ¿Qué pasó? Nada, nada, nada. No pasa nada. Bueno, sigamos. Bueno, no pasa nada. Hay un ejemplo, Seba, que tiene que ver con esto. No pasa nada. Hay un ejemplo, Seba, que tiene que ver con esto, que es el de Nacho González. No pasa nada. Nacho González. Nacho González por favor. Dijo que no quería volver a reserva, después se fue afuera y ahora está dirigiendo acá de nuevo. Nacho González lo llevó una empresa a Olbol. No, me hago. Démelo que lo llevo. No, no hay problema, no hay. Es hermoso estar con cerveza encima. Es un día, es un viernes. Está fresco, no, está fresco. Aparte, no, el olor a cerveza me gustó siempre, toda la vida. Y más si es Schneider, quédese no, tranquila lo hice que venga. No, jamás. Ah, no, no, no. El boludo fui yo que lo puse acá cerca sabiendo que puede pasar. No pasa nada. Che, gracias por lo que pasaron hoy. No pasa nada, ¿eh? Muy amable. Bueno, sigamos. Cortito, un abrazo grande para el Pichi Mercier. Sí, contaba el profe Pellegrini. Sí. Bueno, Juancito de Boca. Bueno, contaba que fueron licenciados tanto Wilmar como Pablo Pérez. Van a volver recién el martes. Si ustedes me preguntan hoy, Guillermo no se desespera por poner a Wilmar para el partido con Belgrano. ¿Sí? El martes va a volver a trabajar con un vendaje especial. Va a ser toda la semana previa a Belgrano. Está claro que para ese partido no lo van a arriesgar. Es más, si hoy ponemos la duda es porque no tiene jugadores para la mitad de la cancha. Si hoy Guillermo tiene jugadores a disposición, ya descarta a Wilmar y lo espera para el clásico. Ahora, con River. Juan, vos dijiste algo que a mí me llamó la atención, que una hipótesis podría ser que Jara vaya a la mitad de la cancha, sí, y Peruzzi al lateral, y la mitad de la cancha se la comparten Naitán. Doble cinco así. No entiendo cómo va a jugar. Bueno, a ver, la defensa sale, es Jara, Gols, Magallán, Fabra. Bien. Bueno, yo contaba en la semana que tal vez la posibilidad de Cardona bajando a la mitad de la cancha aparece como... Y sin... Sí. Sí, está bien. Pero está bien. Cardona... Cardona como, libre, ¿eh? Yo digo Jara y Naitán doble cinco. Cambia el sistema. Sí, cambia el sistema. A ver, no tenés a Wilmar. No sabés, ¿cómo jugaría entonces? A ver. Doble cinco, Jara y Naitán. Sí. Cardona más suelto. Sí. Pavón, Benedetto y Espinosa. ¿Y sin la pelota qué hace Cardona? Como tener que recuperar la pelota ahí en el medio. Y no, sí, no. Cardona cuando juega de extremo tampoco... Está bien, pero cambiaría la forma de jugar. Sí, igual, convengamos que vos tenés dos tipos recuperadores. También tenés que jugar dos, uno y tres. Sí. Sí. Aparte a Jara le rindió en esa posición. Jara jugó, de hecho, un clásico con Jara le rindió mucho en esa posición. Como volante. A mí me llamaría la atención, no digo que no, no vos tenés la información, con lo cual creo lo que vos decís. Igual son pruebas, pero me llamaría la atención que cambie el sistema el mellizo. Pero, mirá, yo decía lo mismo, pero no lo tiene a Gago, no lo tiene a Pablo Pérez, no lo tiene a Wilmar. Y a Sebastián Pérez. ¿Sabés por qué? Porque Sebastián, el otro día vos, Seba... No, Sebastián está volviendo de a poco. Vos, Seba, en 90 minutos el otro día dijiste algo que... No te lo tomaron en 90 minutos, pero que a mí me pareció muy inteligente, muy interesante. No, en 90 minutos no me llegan al apunte. No, pero que es verdad. Si hay una diferencia entre el entrenador de Boca y el entrenador de River, que a Gallardo vos no lo puedes tener tan claro cómo juega River. Va cambiando. O tiene varias caras. Tiene muchas caras. El entrenador de Boca, vos sabés claramente cómo juega. Por ahí lo hace más previsible también. Claro. ¿No? A ver. Pero más tipo Lanús, es decir, más equipos que vos decís 4-3-3, un sistema de juego, una forma de jugar, no, ni mejor ni pero peor. Pero vos no decís siempre que se tiene que adaptar a los jugadores que tiene. ¿No dicen eso? ¿El sistema se adapta a los jugadores? Bueno, ¿o los jugadores al sistema? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. No, por eso, pero en este caso dice, no tengo jugadores acorde a lo que eran Gago, Wilmar y demás, listo. Está bien, pero en este caso Boca... Vamos a escuchar a Queloto, escuchamos a Queloto, dale. Dale. Y explicando un poco cuál es la idea, igual yo insisto con esto. Una cosa es la previa de Belgrano, sí, no por subestimar a Belgrano, pero es de local, viene golpeado. Guillermo, si bien no lo va a reconocer, pues no lo va a decir, es la punta de armado del equipo con River. Sí, porque, a ver, Pablo Pérez vuelve el martes, tiene un tema delicado, sí, está mal su papá, y esto va a ser día a día. Hoy volvió, y Guillermo le dijo, olvídate, volvió a Rosario, si querés volver el martes. Esto va a ser día a día. A Gago no lo tenés, a Wilmar no sabés si lo tenés, o sea que vos en 15 días cambiaste todo el mediocampo, pensando en River. Sí, igual... Estoy de acuerdo que el gran objetivo está River ahí atrás,
pero a Belgrano lo tenés que pasar no solamente en el resultado, sino también en el juego para llegar con confianza al partido con River. Vos decís, Manuza, que puede ser determinante no ganar al Belgrano local pensando en River. Jugó 6, ganó 6. No, bueno, ¿en qué sentido? Está bien lo que dice. Claro, o sea, se supone que tiene que llegar... a Boca le afecte no ganar a Belgrano. No, pero pará, una cosa es no ganar, que te puede pasar o no. Jugar mal. Claro, y bueno, ya, y lo que pasa es que no es el mismo equipo, porque tenés muchas bajas. Bueno, a favor de... Te empiezan las dudas. Podés enfrentar a River estando a 3 puntos abajo nada más, ¿eh? Nah, igual, no corras con eso, falta un montón para el campeonato. ¿Sabés qué? ¿Sabés cuál es el problema que tiene? Es el momento donde juega. Tuvo suerte, entre comillas, que hay votación, no se juega este fin de semana, digo, por un montón de situaciones, como para la recuperación. Perdió todo el mediocampo, tiene que rearmar y hasta está cambiando el sistema. Ese es el problema que tiene. El campeonato no te da revancha y de vuelta. El Boca-River es uno solo. Es uno solo, pero bueno, a ver, falta un montón. Podés perderlo y ganar el campeonato también. No te influye. Sebastián Pérez no está todavía, ¿no? Sebastián Pérez ayer salió a correr, empezó a trotar, pero para mandarlo a la cancha todavía no está. O sea, no pensemos, por ejemplo, en Sebastián Pérez para River. No, claro. El Club Atlético Independiente repudia terminantemente los lamentables hechos sufridos por Ariel Holland durante el jueves a la tarde. El presidente Hugo Moyano y la honorable comisión se han puesto a total disposición del entrenador y de la justicia para todo lo que sea necesario. Sabemos que la lucha... incidente no daba fuerza para redoblar la búsqueda de terminar con las mismas. Desde que llegó al club, esta comisión directiva ha hecho todas las acciones necesarias para desterrar por completo de la institución a estos personajes nefastos. Hemos tomado conocimiento que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires actuó de oficio y emitió la denuncia pertinente para llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Además, el club colaborará con los organismos pertinentes para que se aplique con todo el rigor de la ley el derecho de admisión de estos individuos que dañan la imagen de Independiente. Desde todos los ámbitos del Club Atlético Independiente apoyamos a Ariel Holland, tanto a nivel personal como laboral, para que pueda seguir desarrollando sus tareas con total normalidad y tranquilidad. Club Atlético Independiente. Muy buen apoyo. Bueno. Firme. Esto mostrarle a Holland que están con él. Para que no... Sí, después tendrá que... Acá quien me parece tiene hoy la posta es la justicia. La justicia tendrá... Y a mí lo que me queda de todo esto es que ya Independiente marca, me parece, por dónde va a ir la causa. Porque habla de asociación ilícita. Sí. Sí. Y ahí me parece que van a tratar de encuadrar esta situación para tratar de aplicar el derecho de admisión definitivamente. Sí, señor. Bueno, impresionante la cantidad de gente. ¿Saben quién debutó? Sí. Hace 41 años. ¿Quién? Dámelo. Diego Armando Maradona. Ah, Maradona, el Diego. ¿Lo sabía? Mirá vos, ese día estaba en la cancha. Impresionante, señores. Bueno, Maradona fue, señores, 10. 9, 8, 7, 6, 5, se colgó, pará, que se colgó. Pará. ¿Fue tendencia? Sí. Qué bárbaro, tendencia. Esperá, que se colgó. ¿Cuánta gente entró en la cancha de argentinos en aquel momento? ¿Eh? Para vos decís que estuviste vieja, de verdad. Toda la gente que dice que estuvo. Estuve de verdad, pero digo siempre. Anda a repetirlo. No, él estuvo. En todos lados, argentino. ¿En qué? A ver, ¿en dónde? ¿En la platea popular? ¿Dónde? Decir algo. Yo tengo la remera de Maradona ese día. Dame examen de quien quiera menos de Argentina. Dame la formación de argentino. Dame la formación. Yo les voy a contar algo. De semana y me acuerdo hasta cómo fui llegando. Giacobetti salió. Sí, pero yo tengo la remera de Maradona ese día. Tengo la remera, perdón, ¿vos no me crees? Acordar a un amigo que siempre el lunes te traigo la remera de Maradona del día que debutó en Argentinos Junior. ¿La querés? ¿Vos la tenés? ¿La querés? No, sí. A ver, ¿querés la remera? Vale. La remera. ¿Vos qué me das? ¿Pero por qué? Porque sí, porque no te la voy a regalar. Esa corbata. Porque no te la ganaste. Él te da su amigo. ¿Vos qué me das? No, pero no. Yo tengo la remera que usó. Yo tengo. Saluda a Pablito Solchaga. Qué jugador. Irónico. A usted algún golcito le habrá metido. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya! Mirá, escribió hace nada. Pala. Ayrton Acosta. Tiene 556 seguidores. Maradona dijo. Así nomás. No mandó foto. Estuvo correcto el señor. Bien. Maradona, señores. Sí, señor. Hincha loco por River. Bueno, vamos. De River. River. Novedades que lo va a confirmar en un rato el club. Hablábamos de los cambios de la lista para las semifinales. Decíamos de Saracchi y de la Cruz adentro. ¿Saben quién será el tercer
jugador en ingresar a esa nueva lista. ¿Quién? Alan Marcel Picasso. Mira vos. Que jugó en el partido frente a San Martín de San Juan. Que metió un gol. Que pinta bien, le dijo que fue una pinturita. Estaba esperando el chiste, ¿verdad? Ahí está el chiste. Era caída, caída de Maduro. Venías bien, Marcelo. Pinta bien, lo dijo ya este. Claro. Todo dijo, pinta bien. Y que los que iban a quedar fuera de la lista eran jugadores que ya no estaban en River. Arzura, Mina y Olivera, que justamente están en San Martín de San Juan, son los que dejan la lista. Es muy creativo Picasso. Hoy con olor a cerveza divino, le aclaro. No, pero no pasa nada, pero no está tan. La verdad que es lindo tener. No, podría ser peor. ¿Yo le puedo decir algo? Yo no sé cómo todavía no sacaron el perfume de cerveza. Perfume es espectacular. Renato. Mañana amistoso en el estadio a puerta cerrada. No se puede ingresar frente a Estudiantes de Buenos Aires. Allí seguramente tendrá un contacto Haaland con los jugadores y le expondrá, porque no fue notificado todavía los futbolistas de lo que pasó, del inconveniente que tuvo el técnico del Rojo. Bustos va a llegar al miércoles y la duda pasa por Martín Benítez. Olé, 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 olá. A Renatito no lo vamos a olvidar. Se va nuestro goleador. Olé, olé, olá. Tenemos un jugador importante. No jugamos más. Porque aparte, ¿te puedo decir algo en el intercambio? ¿Cómo así? El que cubre el Rojo me parece que... Medio malero. Con la pelotita a los pies. ¿Tiene el gurí? ¿Y el gurí? No, el gurí no, el gurí. El mejor sin balón. Gurí, ¿cuánto hace que no juega al fútbol usted? La semana pasada. ¿Juega una vez por semana? El mejor sin balón. No, no, muy buena gente. Ahora me explica. De Maldonado. Ah, metiste tú la cosa. ¡Cling! Y... Ah, sí. ¿Fuiste a Tacuarembó? La gente del aeropuerto. Maldonado. Encontré. En Montevideo los encontré. ¿Cuánta gente fue a la charla? ¿Qué diste, una charla? Eso es fundamental. Dimos una charla con un cardiólogo. ¿Más de 1000? Pero, ¿cómo llegamos al cardiólogo? ¿Y la charla de qué fue? Que era fútbol. Número uno. Yo no soy el ah. Pero veo que hay demasiadas preguntas cargándome y no preguntas para ilustrarse. Escuché esta barbaridad. Pensamos que era fútbol. Quiero decir, al margen de todo esto, me pregunto bien. Me siento en la mesa. El mejor del mundo, un ejemplo. No, no. La charla con un cardiólogo. No, no, no. El cardiólogo fue el que habló y yo simplemente moderaba. Pero lo que quiero decir es que me siento. ¿Vos moderabas? Sí. ¿Y vos qué explicabas, por ejemplo? No, elegía los tiempos para poder que alguno pudiera preguntar. Me gusta mucho el idioma. Y eso, perdón, eso es todo a Donoren o. No. Con el doctor. Con el doctor Currones. A ver, lo ofreciste. A ver, ¿eso lo ofreciste en algún lado? No, no. ¿Es una participación tuya que haces sin fines de lucro? No, no necesario. A ver, pero no, perdón. No, perdón, perdón, perdón. ¿Tiene representante? Perdón, el cardiólogo seguramente fue. Catalino. El abuelo fue presidente independiente. Bueno, claro. El cardiólogo seguramente fue sin fines de lucro. Sí. ¿Vos cobraste? No. Ah, no. ¿Trajiste chocolate, algo? Decime la verdad. Decime que no cobraste porque... No, pero no hablemos esos temas. Vas con un cardiólogo, con una eminencia, y vos decís... A ver, ¿qué fue lo que hiciste? Señor, pregunte usted. Señor. No. Última pregunta. Última. Pasamos al bypass. Vamos a decir... O sea, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo mira? ¿Conociéndolo o no? Para mí lo donó a una... Igual es un crack, ¿eh? Porque a fin de año tenemos la del señor... ¿De dónde es? ¿Cómo que no? De Audifarm. De Audifarm. Marco Hendler. A fin de año. Muy bien. Sí, Marco, no, el ruso te picó vecino algo. 2 de diciembre. 2 de diciembre, ya estamos en un evento. Son espectaculares los eventos de Marcelo Benedetto. Sabes cuando empiezan, pero no sabes cuándo terminan. No. Si se atrasa la banda que tiene que tocar, puede seguir hasta las 6 y 7 de la mañana, que no hay ningún problema. Pero espere, simplemente le quiero decir que acá le voy a dar una información de la selección argentina. ¿Con quién juega el segundo amistoso argentino? Muy bien. Ah, ¿lo tenés? ¿Querés que te lo diga? No, en un ratito, en un ratito. Yo en algún momento pensé, sí. ¿Se puede hacer un amistoso argentino-Uruguay? Nos queda cerca, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por ahí puede ser potencialmente para lo que te conté hace unos días, que Argentina se va a despedir a la Argentina. Pero te voy a contar el segundo con quién vas a... Señor Manusa. Pollito, ¿cómo va? Bien, Manusa. Bárbaro, muy bien. Llegamos al viernes. Muy contento. Semana agitada. Lindo viernes. Señor Hendler, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, amigo? Muy bien, se va. Un gusto grande. ¿Tus cosas? Bien, fui a la radio hoy. Fui a la radio. ¿Cuál es el tema que más escucha en FM100? Que estás, no escucha los temas, porque no. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? A ver, ¿no hay un ranking? ¿Y cuál va primero? Súbeme la radio, que esa es mi canción. ¿Ese es uno? ¿El tema uno? Ah, un poco. ¿Dos? ¿No tiene los primeros tres? Los primeros tres más escuchados. Despacito ya murió, ¿no? Ah, ya. ¿Les murió? Ahí está. ¿Este es el uno? No me hagas bailar. ¿Hoy es el uno? ¿Qué es uno esto? ¿El número dos? ¿No tiene los tres primeros temas? Nos estamos pidiendo a ver, usted pregunta tabla de posiciones fue argentino. Yo te voy a explicar algo. Esto lo hace programación. Nosotros nos dicen, hablar no cuatro minutos, cortar. Pone música, vos qué haces. A ver. Gane. Ruso, gambete. O sea, este es el tema, más escuchado. Sí. Más escuchado. Bueno, señor Maurito Palacio, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, River que se prepara para el gran duelo contra Lanús, el primero del partido y revancha.
tiene un fin de semana de descanso como todos los equipos del fútbol argentino, pero estará en Cardales y creo que de las sorpresas que va manejando Gallardo, hoy podemos empezar a hablar de algo. Ah, señor Renato, ¿cómo le va? Muy bien, Seba, con cuestiones futbolísticas de cara al partido del próximo miércoles por Copa Sudamericana de Independiente, pero desgraciadamente una vez más Independiente es noticia por otros hechos que se han dado y que ya sí. vamos a contar en vamos un ratito. Vamos a charlar en un ratito. Sí. Hola, Juancito. Hola, Sebastián. ¿Cómo le va? Mañana amistoso con Ferro por la mañana. Yo, Guillermo, licenció a Wilmar Barrios y a Pablo Pérez. Uh-huh. Uno por lesión para que se recupere de todo el fin de semana y Pablo Pérez porque hoy apareció en Casa Amarilla, pero le dieron permiso para que vaya a Rosario para estar junto a su familia. Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Guri? ¿Bien? Hola, Seba, bien. Muy bien. San Lorenzo preparando el amistoso de mañana, Talleres de Remedio de Escalada del rival. Va a cuidar mucho el Pampa porque hay muchos tocados. Muy bien, deme un título, por favor, de Racing, Joselito Amado. Buenas tardes ahí para va. Todos. Del amistoso con los Andes, lo más positivo, Ibargüen metió un gol y quiere titularidad. Lautaro Martínez metió un golazo y seguramente vaya al banco. Muy bien. Está el señor D'Amico ahí, a quien saludo. Patricio, ¿cómo le va? Grande, fue, Patricio. ¿Se acuerda de Patricio? Y Fernando también. Ahí está. Fue, la verdad, muy querido por nosotros. Jugó con mi hermano. Se fue a Francia de muy jovencito, me acuerdo. Después le perdimos el rastro. Y hoy está acá, de vuelta, está jugando para el... ¿Es verdad que juega para el Copelo, para el equipo de Mariano? Ahora vamos a charlar un rato. El equipo de Mariano Lavalle, el último enganche de los countries. Ya vamos a estar hablando. Porque además creo que le mete una buena charla motivacional. Es un entrenador. Bueno, vamos a estar hablando enseguida con D'Amico. Está el señor Lugones. De esto, ¿no? Entonces, ojalá nos baje los brazos Holland, uh-huh. ojalá podamos trabajar juntos y que seamos unánime en el reclamo. Basta de estos tipos, basta en Independiente y en otros clubes, ¿no? Lo que me ha instruido la gobernadora, el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, es que vengamos a hacer la denuncia, que lo acompañemos y también que le reclamemos a la justicia que estos tipos que están pensando en un viaje pagado por quién sabe qué sector a Paraguay no puedan viajar, no salgan del país o no los dejen entrar a Paraguay directamente. Estos barras en especial de Bebote, o sea, ya hice la denuncia penal, pero ustedes van a pedir la detención. Es que es lo único que en el mundo del fútbol siempre estas cosas parecen tan complejas, ¿no? ¿Qué pensaríamos de una persona, de un delincuente que se sube a tu auto, ponele, y te pasea 15 minutos y te dice, me tenés que dar $50,000 porque si no, acordate de esto, acordate de lo otro, mirá que sabemos esto, sabemos lo otro? A nadie en la cabeza se le pensaría que otra cosa que la detención debería tener esa persona. Es una privación ilegítima de la libertad, es una amenaza, es una extorsión. O me das $50,000, vos sos el único que no pusiste plata para esto, le dijeron a Holland. De todos los técnicos, es el único que no pone plata. Y no es así, ¿viste? ¿Holland pensó en irse? ¿Le dijo usted que se quería ir? Que, a ver, esto te da miedo, esto, realmente. Nosotros estamos medio... el equipo mío... Ojalá que podamos volver acá en Argentina. Deja de mandarle, ¿no?, un gran saludo al papá de una de... Bueno, mi debilidad futbolística, a Jorge Messi, que está mirándonos. Ah. Gracias por mirarnos, Jorge. Te mando un abrazo muy grande. Otro que juega, ¿qué decir? Por lo menos las cosas que vimos, jugaba bien. Sí, pero Pulga, Messi no jugó Babi. No, en el interior no había, no hay Babi. Jugaba en canchita de tierra ya. En el interior es tierra. Pará, Newbery teníamos cancha de tierra. ¿Se acuerdan la cancha de tierra? Tenés razón. Newbery y había otro equipo más que tenía cancha de tierra. Fui a Villa Pineral a jugar, había un equipo muy bueno que se llamaba el Fortín de Villa Pineral. Pará, igual te quiero decir una cosa. Nosotros lo teníamos, a Gimnasia lo teníamos de hijo. ¿Usted, vos para Newbery? Newbery. La 73, sí. Viste, porque cada categoría también tiene historia. Nosotros en Parque, la 75, creo que era de las peores categorías en la historia de Parque. No. Pero, ¿cuál? La 75. Sí. Trapazo, pero era es más o más, mucho más chico. Pero era dura nuestra categoría, era dura, era metedores. Fíjate, no llegó ninguno. Luciano Castro, actor. Luciano Copero. Tenían otras orientaciones. Sí, ahora era durísima esa categoría. Era, para ganarla la tenía que matar. No jugaba por ahí, éramos medio Grecia campeón en la Eurocopa. ¿Se acuerdan? Sí, pero éramos duros. Y ahí salieron los hermanos Batista, de hecho. Sí. Yo me acuerdo los finales que jugaba con Hebraica. Yo era, me tocó Trapazo, Rudman, los hermanos Batista. El Cholo no jugó. Comíamos Cholo, así. Jugaba. El Cholo es la estrella de oro. El Babi Fútbol. Amo los clubes de Babi Fútbol. Te digo, la verdad, en algún momento invitábamos pibe del Babi. Ojalá podamos invitarlo de vuelta. Es lo más lindo que hay. Ah. Bueno, la revista de Babi también, ¿no es cierto? La revista de Fulvito. Fui tapa. ¿Fuiste tapa de Fulvito? Fui tapa de Fulvito. Bien, Gurí.
¿Por bueno, qué? ¿Qué hiciste? Pero para, sí, me enca- no, Uri, no, no, la voy a traer, la voy a traer. Voy a traer. Uri, esto no se hace, Pato, decía el título. Gracias, de verdad, muchas ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes. ¿Juega mañana en la escuela? Sí, ahí. Sí, mañana escuela. Jugamos. ¿Cómo están en el campeonato? ¿Bien? ¿Bien? Estamos primero, sí, estamos bien. D'Amico, Chaverano, Martín Andrés y Juan Barba. Qué lindo. Cuatro en el final. Bueno, Pato, gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos a la familia. Un fenómeno, señores. Patricio D'Amico vino a visitarnos, lo conozco hace un montón. Y la verdad que me gusta mucho hablar de vale fútbol. Me encanta lindo, hablar de vale fútbol. Qué lindo, es divino. El divino pozo. Es lindo. ¿Eh? Maroon 5. ¿Qué pasa con Maroon 5? Es Sheeran. Nunca podría laburar en la CIA. Hay que pronunciar todo eso. No, y después en Nacional, Ciro, Indios. Ahí está. Calvin Harris, Estelares. Bien. Estelares, suena Estelares. Sí, no te veo bien. Muy convencido, Ruso. Cuando vamos está diciendo, a empezar con el nuevo lo está de Café tirando Tacuba. Tímidamente. No, lo tiró Pozo. Yo te digo, señores. Vamos al rotativo del aire de Radio Rivadavia. Saludos a Jorge Messi. Jorge, abrazo, amigo. Gracias. Pato Solchaga y a Damián Sánchez. Hombre, sí, a la daga. Yo jugué. Yo jugué con D'Amico, me dice Damián Sánchez. Abrazo grande. Señores, dudoso. Las 8 del viernes. Dale, dale, dale. Sí, señor, las 8 del viernes. Me disculpan. Necesito que bajemos un cambio. Por eso, a partir de este momento, damos comienzo al Happy Hour Schneider. Happy Hour Schneider, señores, pero este Happy Hour no es solo nuestro, así que ustedes de su casa también pueden acompañarnos. Vayan a la heladera, agarren una lata de Schneider bien fría y prepárense porque se viene una pregunta muy picante. No me digas que no tienen latas en la heladera. Pibe, guarda, ¿eh? Contestá la pregunta utilizando el hashtag juega Schneider, arroba Schneiderar, y van a participar para ganarse 24 litros de cerveza. A las 20:55 vamos a anunciar al ganador de este premio para disfrutar el fin de semana. ¡Acaba la consigna! ¡Vamos! ¿Me servís, por favor, Marcelito? ¿Puede ser? Vamos. Vamos, ¿eh? ¡Salud! Vamos que vamos con la pregunta. ¿Estás fría? ¿Bien fría? Bien fría. A ver. Oh, qué rica que es, señor. Salud, ¿eh? Vamos con la pregunta. Vamos con la pregunta. Ahí está. Salud, Gendler. La pregunta, Schneider, es... Atentos, ¿eh? Atentos. Estamos como queremos, ¿eh? Factura, salamín. Sí, la factura ya no tiene nada que ver. Ya pasó la tarde. Salamín, queso. Bueno. Viene la hamburguesa. Vamos con la pregunta, Schneider. Atención. A ver. Despacio, ¿eh? ¿Qué jugador argentino debutó el 20 de octubre del 76? Hace exactamente 41 años. ¿Podés repetir la fecha? Te digo. A ver. ¿Qué jugador? A ver. Argentino. Debutó argentino. El 20 de octubre. 20 del 10. De 1976. 19. Hace exactamente 41 años. Marcelo, ¿vos sabés inglés? Sí. Hacé esta pregunta en inglés. ¿Cómo sería? Salió, se va. Después se va. No pierdas tiempo. Dale. A ver, the answer is... What player... No es tan difícil. A ver, dale, vamos. Vamos, a ver, Marcelo en inglés, porque puede haber algún... Puede haber... Es vos solo. Puede haber algún señor que no se entiende y quiere participar. Claro, hay muchos turistas. No perdamos tiempo. Esta es la respuesta, Marcelo. Dale, vamos. Ponete la cucaracha. En inglés ponete que el auricular, Marcelo. En inglés tenés que decir, ¿qué jugador argentino debutó el 20 de octubre del 76 hace exactamente 41 años? No es muy difícil. Yo te daría una mano, pero si no lo haces vos, no tiene gracia. Entonces, vamos. En inglés, esto en inglés. Va. Which Argentina. What? Argentine. ¿Cómo? Which Argentina. No, está bien. What? Pará, va bien. Pará. Eliminado. Chico. Pará de nuevo. Metió el Witch, ¿eh? Which Argentine. No, Which, no. Who. Who. Player. No, who es quién. Shh, player. Perdón. Sí. Argentina. Vamos. Who was. No, Argentine no, player. No. Dale. Por Dios. Dale. Vamos. Who was. Jugos. Sí. Jugos. Jugo seco. Player. Vamos. Marcelo, a ver. The question is. Va. ¿Qué? Ayúdalo. Vamos. ¿Podemos ir todos a estudiar inglés juntos? Dale, damos. The question is. Who? They play in Argentina. Ahí está. Of 20 October. Dale, seguí. ¿Qué es alemán? Muy bien. Dale. October.
20 de octubre. Te digo, pésimo. Play. Yo soy un desastre. Pero lo tuyo es increíble. No, no, actitud. No, ¿te das cuenta por qué peligra tu participación? ¿Pero quién sos? ¿Rooney sos? Sí, no, pero te digo una cosa. Por no haber estudiado... Chicos auténticos del club, ¿no? Que yo creo que All Boys quizás necesitaría reintegrar un poquito, sí, a todo lo que es el Pato Solchaga. ¿No? El, sí, Pato Solchaga, que fue una incorporación, pero que después fue un referente, un, sí, ídolo. Pero bueno, como All Boys y cualquier otro barrio, ¿no? Estoy jugando también al equipo de amigos del presidente argentino Junior, de Pelusa. Ah, mira vos. Lo conozco. Sí. Y es lo mismo, ¿no? Creo que mantienen la identidad. Eso es lo importante. Está muy bien. Bueno, ¿y tu hermano está, me dijiste ahora? Fernando está en Badajoz, en la Badajoz. Época que estuvimos con Marcelo Tinelli. ¿Se quedó él ya? Estuvo en el Lille de Francia. Sí. Me gustaría que le dé una mano a Marcelo Bielsa en el Lille, porque Fernando es un referente como el Cholo, pero él conoció una chica de Badajoz y volvió, es muy feliz, tiene un campus de fútbol en Badajoz. ¿Vas a ver a veces a Gimnasia al Babi? Y mi papá tiene el taller, ¿tiene? A la vuelta. Así sí, que señor. Es algo, yo me siento muy identificado a ellos. No, me duele que mi papá, él me ve mejor afuera que acá, y así que es un poco difícil. ¿Cómo ves el Babi? Yo ayer, a ver, Patricio Amico salió del Babi, sí, del Babi Fútbol, de jugar en Gimnasia, y yo decía que por ahí el Babi te forma, te enseña, más allá de lo que puedes tener, pero te enseña a cabecear, a parar una pelota, a apoyarse en el compañero, te enseña. Para mí fue una escuela el Babi Fútbol. Y yo creo que hoy el Babi Fútbol está más competitivo, que no tiene que perderse la competencia, pero dejó un poco la docencia de lado, la desesperación, el que hay que ganar sí o sí. Yo he ido a ver algún partido, y no quiero generalizar, porque hay equipos que juegan bien, pero te juro, tiraban la pelota al 5, el 5 la peinaba, los otros iban para atrás, o se la daban al 2, y este le metía un pelotazo largo hasta el otro campo, y no salían jugando, y la verdad no se veía un lindo partido, decía, che, no se gambeteaba, no se entraba en pared, era más físico. No sé si viste algo. Yo te escuché hace unos días que hablaste de futsal. Me encanta. El tema de las reglas, y yo, sí, creo que es ese. El Babi tiene que cambiar las el reglas. El camino es ese. Sí, marcar, sí, las reglas, claro, los chicos necesitan. Te escuché muy bien. Es que para tema. Mí la regla, el reglamento del futsal es perfecto. Perfecto, perfecto. No tiene, para mí, no tiene un error el pase atrás al arquero, la cantidad de faltas. Es ágil, es rápido. Usar el tiempo, usar la cabeza con respecto al tiempo, los segundos, para el entrenador saber cuándo pedir minuto, usar ese minuto que pedís. No, es espectacular. Y yo creo que el Babi Fútbol tiene, además de cuatro, y el arquero en el futsal que se juegan. Sí. Hoy los pibes son muy grandes, la verdad, son pibes grandotes. Yo los veo encimados en una cancha. Las canchas de futsal tienen medidas más grandes que las de Babi, por lo general. Sí. Creo que son 20 por 40 la de futsal, sí, creo, si no me equivoco, la de Babi, la que te toque, que yo, vas a la de Pacífico, de chiquitita, se chocan. Son pibes grandotes y no se puede jugar, no hay espacio. Entonces yo creo que deben hacer una reforma ahí, jugar las categorías, dos o tres categorías ya con un jugador menos, darle la posibilidad que exista algún plan de rotación para que jueguen todos, que no tengan que meter un pelotazo largo. Bueno, situaciones que por ahí uno ve hoy en el Babi que tienen que mejorarse para después perfeccionarlo. Yo me acuerdo que jugábamos los sábados Babi y el domingo había que ir a jugar cancha de 11. También. Era así. Sí. O sea, no existía. Vos jugabas. Y si jugabas el último turno del Babi y terminabas a las 8 o 9, era comer, cama, y el otro día a las 11 de la mañana estabas en el club. Pero, si te tocaba en Argentino Junior. Pero era una genialidad. Era una genialidad, te digo, de las épocas más lindas de mi vida. O sea, ir en micro a jugar a Pontevedra, ir en micro a jugar a La Plata, ir en micro a jugar a Benavides... Lo extraño toda la vida, la verdad, eso digo. Y el sábado terminabas de jugábamos en parque, íbamos enfrente a la placita, y seguíamos jugando. O sea, íbamos a la placita de Villa del Parque, habíamos terminado nuestra categoría, y cruzamos, le pedíamos una pelota al bufetero, y nos íbamos a jugar a la placita, a la pelota, que me acuerdo que estaban las piedritas naranjas, ¿sabes cómo te tiraba? Te quedaban las frutillas así, ahí en la placita de Villa del Parque. Pero claro, los tiempos cambiaron, hoy no se ven chicos jugando en la vereda al fútbol, es verdad. Nosotros jugamos árbol y pared, era un arco, árbol y pared era el otro arco y jugabas. Bueno, algo se va perdiendo, digamos, cuando ves los chicos que van llegando a primera, que no tienen ese potrero. No tienen dominio. Algo se va perdiendo. Sí, claro que sí. Me dejás, porque siempre hablan del Babi. ¿Qué jugador de Babi te sorprendió de esa época? De esos que decís, este es inolvidable. No sé si se acuerda que era Cotto, que jugaba Rubén Cotto. Pero Rubén 72. Era 72, claro. Sí, pero... Ese era crack. Y era un crack, era un crack, y quedó chico, ¿no? Tenía un problema de crecimiento.
recuerdo bien, pero nosotros un día vinieron a buscarnos de Argentinos y de Parque y éramos auténticos donde estábamos, pero la referencia del fútbol para mí, infantil y de inferiores en Argentina, es Argentinos, sí, porque tenían los conceptos claros y venían preparados, como dice Sebastián. Me acuerdo una final en Gimnasia, nos hicieron 3 goles, sí, 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 que habían preparado los bombos, la top. Mirá, llegaron ellos y bueno, hasta estaban pensando a poner limón en los, sí, en los zapatos, yo creo, sí, que... Terrible, ¿no? ¿Sabes que me acuerdo? En Gimnasia, sí, sí, hacía... Ah, claro, vos jugás en Gimnasia. Newbery. Cristian Maceda jugaba. Cristian Maceda jugaba. ¿Sabes quién jugaba? Coto. Coto. Este, un tiro libre de Coto. No, te rompía te, todo. Te agarraba en la rodilla, no, le ibas a buscar a Floresta. Afuera. Cosa es que me acuerdo una vez una señora me... Con el cigarrillo me iba a hacer los laterales. Entonces, era el momento en que se podía fumar en lugares cerrados. Hoy parece una locura, ¿no? Y entonces vos jugabas y en el club la gente fumaba. Y mucho, ¿no? En un partido más gente los nervios de los padres. Y voy a hacer el lateral y el partido estaba recaliente. Una señora me pilla, puta. Me metió. Sí, no, fue bravísimo. Sí. Hemos vivido situaciones bravísimas. Era un clásico. Después Parque Gimnasia era un clásico. Después fuimos con Villaluro. Después fuimos con el Fortín de Tapiales. Estaba buenísimo. La verdad, la vida de club a mí me encanta. Ese pedirle la porción de pizza al bufetero. Te tomás una coca después del partido. La vida de club, la vida del sábado en el club, para mí es inolvidable. Sana. Inolvidable. Los años más felices, ¿no? Siempre digo, a mí me encanta. Los sábados, mañana salís y vas a ver los pibes que vienen con el. A mí me gusta ver de dónde son. Vienen con el jogging de un equipo o con el shortcito. Trato de mirarle el este donde juega. Media sal, y el padre bajando del colectivo o la madre con el canastito y el mate. No hay nada más lindo. A mí me encanta ver eso los sábados porque me crié de esa manera. Yo sabía que el sábado pasaba el vendo colchones barato, pasaba por Santo Tomé y digo, hoy es sábado, hoy juego. Era así, viste que era, para mí es el, o el afilador, y ya es te el ruido del sábado. El sábado es el afilador. El que vende colchones barato y el fútbol, el futsal, bueno, el baby fútbol. Amigo. Sebastián, lo que te quería decir, en Italia el jugador italiano es lo que vos estás hablando. Son así. Sí. Se están todavía las madres, los padres están detrás. Me encanta eso. Y eso es Italia. Yo mismo, ¿no? Chocamos siempre con los barrios y te vas curtiendo y te amenazan. Sin embargo, vamos y seguimos adelante, pero no todos sentimos de la misma manera. O sea, yo me pongo en el lugar del técnico independiente y en el shock que tiene que tener una cosa que le pasó ayer, y que no es una cosa que tenemos que pensar que es dentro de lo que pasa en el fútbol. ¿Qué importa que ha pasado siempre? Se tiene que terminar de una vez. Claro. Vinimos para hacer otra cosa, ¿no? Basta, o sea, si en una época a este Bebote lo mandaban al Mundial con todos los gastos pagos, listo, ya está, ya fue. Ahora es otra cosa, ahora lo queremos meter preso. Bueno, Juan Manuel, le mando un abrazo grande. Chao. Y esperemos que salga todo bien. Gracias, ¿eh? Ojalá que Haaland no baje los brazos, ojalá. Bien, ¿Haaland puede irse? No. Por lo que yo tengo ahora, no. Que no quiere decir que en algún momento... No lo pensó. Desde ayer hasta hoy no lo haya pensado. Porque seguramente... ¿Pero quién lo protege a Haaland? ¿Quién puede protegerlo de esta gente? Si no van presos. Por ahora a mí me suenan todo a discursos y como tales pueden ser mejores, peores. Pero la acción, ¿dónde está? ¿Qué hace libre este muchacho? ¿Qué es lo que hace libre? Lo que pasa, lo importante, Aldo, es la actitud del club. Obviamente el club no lo puede... No puede resolver un tema que viene de larga data, pero sí, si actúa... para de alguna forma proteger o no avalar al revés, de hecho, la actitud de la barra. Acá hay un enfrentamiento marcado o hay una postura bien marcada de esta comisión directiva desde hace un tiempo de combatir. Claro. De hecho, aparecieron durante muchos partidos pintadas en contra del presidente independiente. El tema de Haaland, Sebastián, para mí, por lo que pude averiguar desde ayer hasta hoy, ayer sobre todo, que fue cuando se produjo el hecho, al mediodía, porque no fue hoy trascendió, claro, fue ayer al mediodía, yo creo que estaba golpeado y que en algún momento lo pensó. Hoy, habiéndolo hablado con su entorno y después de una reunión que ya tuvo con los dirigentes independientes, en ningún momento a los dirigentes independientes le manifestó esta posibilidad. Sí creo yo, por lo que pude averiguar, que si se repite una vez más, porque ya son 3 episodios de estas características, yo creo que ahí sí puede ser el punto de inflexión. Si se repite una vez más. ¿Cuál sería el punto de inflexión? Que vaya preso. No, el punto de inflexión sería que para tomar una decisión que lo agredan otra vez. Que se repita el hecho. Bueno. Para que no se repita y no sé, ahora, sí, seguramente viajan, la viajan a Paraguay. No, yo creo que a partir de ahora me imagino que se van a tomar los recaudos para que determinados hinchas no viajen, imagino yo, no sé. No es lógico que puedan salir
No sé cómo seguirá ahora el avance. Hoy entra el fin de semana, no sé cómo seguirá el avance de la justicia con la denuncia que está haciendo en la fiscalía, porque como es un... Hoy contaba el propio Ritondo, es un delito de acción pública, puede actuar de oficio, en este caso la fiscalía. Y tenía que hacer la denuncia y la hizo el propio ministerio a través de Lugones. Bien, bien, Renato, gracias. Dame un título de River. Bueno, creo que Gallardo tiene en su mano una de las sorpresas para sorprender a Lanús. Ahora me lo contás. Sí. Habló el entrenador de la selección argentina hoy. Uh-huh. Habló hoy de una conferencia de prensa. Y en esa conferencia de prensa dio respuestas interesantes, pero sobre todo hizo foco a un apellido al que se le preguntó. Se le preguntó por el Pipa Higuaín. A ver, la percepción que uno tiene es que el grupo, creo que lo declaró Biglia también, sí, lo va. El grupo tiene ganas de que Higuaín tenga alguna otra oportunidad y no haberse ido por la puerta, si es que se fue por la puerta de atrás. Esto es lo que dijo el técnico del seleccionado argentino. Banco de pruebas para algunos futbolistas. No porque se esté probando y porque no se conozca la capacidad, pero algunas convocatorias es porque, por ejemplo, la de Craneviter es un lugar que él entiende que hay que estar en la búsqueda de jugadores. El segundo amistoso será con Nigeria. Confirmado. ¿Con Nigeria? Confirmado. Ah, bueno. ¿En otro nombre? ¿En dónde? Me dijeron el lugar es a 2 horas de Moscú. Claro. Ya te lo voy a decir. Lo que pasa es que, Marce, yo entiendo mientras buscás, entiendo lo del banco de pruebas, pero es como un mix, porque por un lado vas probando, pero por otro lado tenés que ir encontrando la fisonomía del equipo, ¿no? La prioridad es el funcionamiento. Si querés, yo lo amplío, pero lo que quise marcar es cortito, no nos entendió con mucho tiempo, es que si aparecen nuevos nombres es porque todavía está en la búsqueda de esos 15 jugadores que yo te conté que nunca pude dar al aire. Pero los 15 están. Que están confirmados y que falta un resto. Bueno, la ciudad será el reemplazante de Gago, naturalmente, ¿no? Claro. Krasnodar. ¿En dónde? Krasnodar, a dos horas de avión de Moscú. Ahora, imagínate, a ver, pero lo que pasa es que es enorme Rusia, entonces va a haber mucho vuelo. Es un continente, Rusia. Y sí, va a haber mucho vuelo interno largo, o sea, ya en Brasil nos pasaba y decíamos, ¿a dónde hay que ir? Y te tocaba el norte y nosotros hacíamos vas en Río de Janeiro. Claro. Sí, señor. Y de ahí tenías, ibas a Belo Horizonte, ibas a San Pablo. Pero acá, mira, fíjate, a 2 horas en avión de Moscú. Sí, sí, sí. ¿Y puede haber diferencia inclusive de uso horario? No, ¿no? Perdón, de temperaturas. De temperaturas. Las temperaturas, esto lo leí, las temperaturas en Rusia, según el lugar que le toque, pero pueden cambiar, estamos hablando de... Drásticamente. Sí, de tener 15 grados menos, 15 grados más, ¿eh? O sea, es muy cambiante. Y además son vuelos realmente muy largos. Sí, o sea, señor. Rusia va a ser desgastante para aquellos. Hay que ver cómo toca el seleccionado argentino, cómo sale el sorteo. Es otro tema ese. Pero seguirlo va a ser todo un tema. Yo sé que hay muchos que dicen, vamos a Moscú y punto. Está bien, harán base ahí. Pero hay vuelos de ahí, ¿eh? Es largo. Bueno. De la lista, fíjate que repitió 20 nombres de los que jugaron eliminatorias. Suma Craneviter, suma el Kun que se había lesionado. Sin el Kun hoy es titular. Titular, sí, titular, sí. Titular indiscutible. Le gusta mucho a San Paolo. Él entiende que con Messi... Hoy, el que mejor lo entiende... Es el Kun. ¿Sale Benedetto? Y claro. No, es que va a depender de los partidos porque hay veces que puede jugar con un 9 y detrás del 9 puede jugar... No, te cuento. No, bueno, estoy diciéndole. ¿Ustedes se imaginan una selección en el Mundial con Benedetto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Otra cosa. Bueno, con un 9. ¿Qué le molesta a usted? Los que convoque de acá... No, pero para yo lo que... ¿Quién sale Benedetto? La pregunta es un 9... Agüero y, Agüero le y Messi. Agüero lo imagina como un 9 de punta o al como un 9 por detrás del 9 de punta. Anótense semana que viene a Bomarito, a Branquita y a Leo. Bracamonte. Vamos a hablar con Bracamonte. Vivió mucho tiempo en Rusia. Que venga Braca. Con su guitarra. Que venga Bracamonte. Sí, vamos a charlar un poco de Rusia. Él vivió mucho tiempo en Rusia. ¿No? Si cita alguno de Boca y River, viajan después... Del superclásico. Sí, señor. Después del superclásico. Bueno, ¿cuántos jugadores? Dame un título de Boca. Bueno, hablábamos de la posibilidad de los huecos que le han quedado a Guillermo para armar el mediocampo. Yo no descarto a Jara en la mitad de la cancha. De hecho, mañana con Ferro juega Peruzzi como lateral derecho y Jara en la mitad de la cancha. Se la va a repartir con el uruguayo Hernández. Muy bien. Esto pensando en Belgrano, pero también en River. Miren esa cara. Miren esa cara que está entrando. Algo trae. Opa. Miren esa cara. Por Dios. No, ¿cómo le va? ¿Usted cuando entra da miedo? Sí. Estuve hablando con relación a lo que informaba Renato. No, digo, para. Porque aquel la... Para. Porque usted... No, a ver, le puedo decir algo. Usted no entra por entrar. Usted entra cuando tiene algo fuerte. Sí. ¿Vos viste quién se rió, no?
Sí, aquel. No me tires tierra, ni Manu. A ver, cuando entran a Zarala, sería bueno, porque sería que, bueno, debe, sería bueno que traigan información, Marcelo. Contéstele. Pero usted contéstele obviamente con información. Sí, hablé con alguien muy cercano al círculo del jolanismo, de Ariel Jolan. No es un momento para reírse. Bueno, te digo algo. Como decía Lugones recién, están con miedo. Es la cuarta vez que reciben amenazas de este personaje, una en Mar del Plata, otra en Perú y dos aquí. La noche, obviamente, fue la peor. Y están evaluando qué hacer. Lugones te lo dijo dos veces. Quieren ver el tema de la respuesta también de la dirigencia, cómo suceden las cosas en las próximas horas, pero están muy preocupados y se sienten inseguros y desprotegidos por lo que les está pasando. Bueno, así que... Yo te digo que... Es que te digo... Hasta aquí no han tomado ninguna decisión, pero están evaluando qué hacer. No es fácil, gracias Marcelito. Sí. Poné un poquito de música y saluda a Patricio D'Amico, así charlamos un ratito. Poné un poquito de Ciudad, lo sentamos, es alguien a quien conozco hace mucho tiempo, Ima de Vélez Arfiel, sí. Y yo jugaba en Parque. Y eran clásicos. Los partidos de Baby Fútbol eran clásicos. A ver... Yo si te acordás, pero hubo partidos en los que echaban a los padres todo afuera y terminamos jugando a puerta cerrada. Sí, era increíble, ¿no? Nosotros éramos dos, me acuerdo de vos que tenías mucha sangre, mucha voluntad. Y sí, era jugador bueno. Europeo, muy educado y que era difícil. En el fútbol argentino, muchachos como vos, la verdad que... ¿Te acordás que es difícil? Eran partidos, yo te puedo decir algo, voy a contar algo. Mi vieja cuando jugábamos con Gimnasia, que era un clásico para nosotros, Gimnasia Lima Belezar, Joaquín B. González me dice que tiene un buffet espectacular. Imagina, sí. Aprovecho para decir. Se come bien, sí. Primero me hacía dormir la siesta. Me hacía dormir la siesta. Jugás con Gimnasia, tenés que dormir la siesta. Y después, y los padres de Baby Fútbol se deben acordar de esto, guarda las zapatillas que llevas porque patina la cancha de Gimnasia. Y nos poníamos limón. Limón. Limón o una gaseosa cola. Para que no resbalaba la cancha. Resbalaba ustedes. Mucho. Resina. Bueno, la profesionalidad de Parque, ¿no, Sebastián? Y nosotros íbamos, sabíamos que... Sabían todo. Sí, era, sí. Pero era lindo partido, lindo, era lindo partido. ¿Vos jugás con tu hermano? Éramos dos. Si no hubiésemos sido dos, no sé si hubiésemos llegado, porque creo que teníamos otra mentalidad, nuestra familia también, y mucha competitividad. Poco compañerismo, me parece, en el fútbol argentino. ¿Ustedes son mellizos o gemelos? Vos con tu hermano. Somos mellizos. Son mellizos. Yo tengo mellizos, nena y nene. Y están así, es una vida como la que uno cree, que se van juntos a todos lados, que se extrañan más de lo normal, que se... ¿O no están así? Hasta que estuvimos en Argentina, creo que sí, porque éramos un clan, ¿no? Me parece, después Europa, ahora Fernando está en Badajoz, yo estoy en Italia, o sea que nos abrió un poco la mente y nos sentimos por teléfono, pero cambia un poco. Pero yo creo que en Buenos Aires era fundamental por el tema del sentido de pertenencia, ¿no? ¿Cuánto viviste en Francia? En Francia, 5 años. Ocho en Italia. ¿Jugaste al fútbol ahí? Jugando ahí, sí. También me recibí en Clairefontaine de entrenador en París. Uh-huh. Y estuve 7 años yendo, siempre en honor a Carlos Bianchi, ¿no? Que quería seguir su paso. Así que linda experiencia. O sea, Bianchi es tu referente. Bianchi sí, fue nuestro referente. Escucha, sí. ¿Y ahora viniste ya a quedarte en la Argentina? ¿Estás acá? Y les digo la verdad. Sí. Mis padres me quieren sacar el pasaje para Pavía. Quiero traer la camiseta de donde yo entrené ahora hasta junio, en el ascenso italiano, que tenía mis orígenes. Me dice, Patricio, andate, porque ven que está muy difícil el fútbol. Y yo creo que ellos me ven mucho mejor afuera. Pero yo la quiero luchar, me quiero quedar. ¿Por qué? ¿Extrañabas? Por los amigos. ¿Extrañabas por los amigos? Por lo que es Mariano, porque es el grupo del colegio. Creo que por mis viejos, mis hijos están en la Patagonia. Ellos vinieron en Europa, en Francia, en España, en Italia, jugaban al fútbol. Uh-huh. Acá llegaron y me mandaron un audio, papá, fuimos a rugby porque en el ambiente del fútbol no hay compañerismo, no nos integran. Escuchame, o sea que se sufre un poco, la Patricio, verdad. Patricio, a ver, ganás un montón de cosas cuando estás así jugando al fútbol en Europa, pero también se pierden otras que son casi irrecuperables, ¿no? Yo creo que sí, una gran precariedad afectiva por el tema de los amigos, de la familia. Por eso creo que cada día que yo estaba en Europa pensaba en el día que iba a volver, así que me preparé mucho, ojalá pueda tener una oportunidad. A ver, ¿estás jugando con los chicos del Copelo, con la Valle, sí, con toda esa banda? Sí, sí, también estamos hay dos equipos, está la Resaca, que está... Sí, los muchachos, les mando Magnati, una... Y vas a jugar con ellos. Y no los das charlas, ¿no? No, están ellos. Mariano es alguien extraordinario en cuanto a su llegada. Sí, muy parecido a Carlos Vives, fíjense, tiene muy parecido a la cara, tiene muy parecido a Carlos Vives, claro. Tiene una onda Carlos Vives. Cante y el peor tres dedos del mundo. Yo creo que son tijerazos, sí. Cortes muy buenos, yo le digo que parece un estilista. ¿Cómo ves a nuestro All Boys hoy?
Y al Boys lo veo, la verdad, que difícil a nivel económico, con un entrenador que lo conocí en Racing, a Nacho, cuando jugué, un ragazo excepcional, de mucho corazón, que es difícil igual estar en All Boys porque es un clan muy cerrado. Espero que le vaya bien, yo sé que está poniendo toda su voluntad. ¿Querés dirigir acá en la Argentina? ¿Te animás y te dicen, no sé, tal, agarrás? Con los amigos alrededor, yo creo que me animo a todo, hasta la selección en un día, pero todo para transmitir lo que es el amor, el compañerismo. Nómbrame un par de jugadores que teníamos en All Boys en tu época. Y estaba el Cabezón Sánchez. Cabezón Sánchez, un ídolo. Sí, Cabezón sí, Sánchez, Martín Andrés. Loverita estaba. Loverita, Loverita. Carlos Lovera, excepcional. Loverita. Gran corazón también.